Next on the beat, click clap. Click clap. Escucha lo que traigo, soy un MC. Así es cuando empecé en el barrio. Los hijos de la calle, los huérfanos del barrio. Recordando noches largas de desvelo. Atascando en las paredes con el estilo perfecto. Porque soy certero, grafitero. En las calles, andando de culero. Con los botes y fat cap a los H's de Castillo. Represento puro coyote hambriento. Así que guache, bombita, estilo Rimi Black. Bien certero y sin fallar, los dejo sin hablar. El único sonido es el del bote en la gita. Cuando empiezo no puedo parar. Mi mente se conecta, destino bien repleta. Boceto en mi libreta, creo la obra más violenta. Ya estamos, carnales, ¿cómo están? Buenas noches a toda la banda. Estamos una vez más aquí con los hijos de la calle, directamente del taller del maestro Mauricio Vega, para que todos lo chequen. Ahorita pues no vamos a estar en vivo como todas las semanas. Pues vamos a grabar, vamos a tener aquí una buena conversación con el maestro y van a ver que se la van a pasar de lujo, para que chequen todos y para que también lo compartan, amigos. Ya saben, lo mejor de aquí para toda la pandilla, sobre todo. Y pues bueno, ahora no van a poder mandar comentarios, pero pues igual, ahora que se suba ya el video como tal, pues ya van a poder ahí decirnos qué les parece la conversación haga con el buen maestro. Y no se olviden que ahorita está la exposición ahí en Ciudad Neza, para que la pasen a ver. Le vamos a dejar aquí todos los comentarios a toda la banda para que chequen en dónde la pueden ir a ver, ahí en el pluricultural, ¿no? Les vamos a dejar la dirección y todo y los horarios para que la puedan checar. Está muy muy buena. Pues muchas gracias, maestro, antes que todo, muchas gracias por aceptar. En serio, es un honor ahora que conocí más que nada su obra. La verdad, sí está viajado, como le decía ese día, ¿eh? Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer conocerlos y creo que vamos a entrar en otro ambiente, ¿no? Hay un tipo de entrevistas que me han hecho y en este caso pues me agarran un poquito desubicado porque vienen de otra línea. Sí. ¿Sí? Por lo que hemos platicado, ¿no? Muy como más dark, más underground, ¿no? Sí. Pues, qué bueno que esperemos que sea agradable para ustedes pues escuchar lo que me pregunten. Y va a ser una buena historia, ya conversamos el sabadito ahí, que sí fue en otro show. Hubiera estado chingón así grabar el sábado, porque sí nos la pasamos bueno, creo yo, pero pues sí. Pues antes que nada me gustaría que nos platicara. ¿Quién es usted? ¿Quién es Mauricio? ¿De dónde viene? Bueno, Mauricio Vega nació en la Ciudad de México. Ya no les digo en qué año, ¿verdad? Ya ni yo me acuerdo. Pero por ahí. Pero, de la Revolución, no, después, ¿no? No, un poco más atrás. Sí. Yo nací en 1944, en el mes de diciembre, del signo Sagitario. Y empecé a dibujar desde que iba en la escuela primaria. Recuerdo que el profesor nos ponía a dibujar lo que cada niño podía hacer. Iba yo como en tercer año, tercero o cuarto año, y tenía yo mucha facilidad porque decían que todo lo que dibujaba casi se parecía a donde lo estaba copiando. Entonces empecé con las imágenes de los libros de texto. Pero recuerdo muy bien una ocasión que el profesor decía, pero dibujen otra cosa, dibujen lo que ven, donde viven, que dibújate una gallinita o lo que hay en tu casa. Entonces, cerca de donde vivía, ahí pasa el tren, todavía están las vías. Sí. Entonces yo quería dibujar las vías del tren, pero no me salían porque yo dibujaba dos líneas paralelas y decían, pues esto no parece tren. Entonces que me voy un fin de semana y me paré en las vías del tren. Y entonces vi que parece que allá, hacia el fondo, como que se juntan. Sí.
Entonces también de ahí con el tiempo me di cuenta cuando yo doy clases a los niños de que antes de aprender a dibujar, primero aprendan a saber ver lo que les rodea y empiezan a darse cuenta que todos son formas, ¿cómo se dice? Todo está dentro de la geometría. Sí. Todo son líneas, son puntos. Entonces, en las vías del tren, las dibujo y veo el árbol que tengo a un lado o la línea del telégrafo, volteo a verlo y veo cómo hacia lo lejos se va haciendo más pequeño. Sí. Entonces, todo eso, cuando empiezo a dibujar, me dice el profesor, has descubierto la perspectiva. Y después, no haya habido qué hacer con el lápiz y empiezo a hacer formas modulares. Hago una curvita ahí, como una especie de letra N, pero minúscula, pero invertida. Entonces digo, si esto lo repito, salen como olas. Sí. Entonces hice como la letra N, como especie de ovalitos, y empezaron a salir formas esplendorosas, exuberantes, como una nopalera. Entonces me dice el maestro, también estás descubriendo que todo es modular, todo se limita, se reduce a una línea, a un círculo, a una espiral, y la combinación de todo eso te hace que vayas construyendo escenarios, figuras, y eso lo he llevado a la práctica cuando he tenido oportunidad de dar clases, y no nada más a los niños, hasta gente grande también. Y de ahí pues descubrí más adelante que tenía yo mucha facilidad para el dibujo y dije, pues mejor por aquí me voy. Después, pues vamos creciendo, después en la adolescencia, en la familia, pues te dicen, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? Sí, la presión. Yo digo, bueno, pues yo quiero ser arquitecto, pero pues no había dinero para… Y entonces en uno de esos momentos en mi existencia, hago un berrinche y me salgo de la casa. Me salgo de la casa con unos… cuántos pesos en la bolsa y un cuaderno como si fuera mi escudo y un lápiz como si fuera la lanza, ¿no? Del caballero andante va a ser camino, como dice el poema, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y empecé a andar, empecé a caminar dibujando. Y dibujando lo que veía yo en la calle, en el campo, en el jardín de un pueblo y todo eso, malas experiencias que se fueron dando de ir conociendo gente y por el lado acá del norte llegué hasta el estado de Durango. Y una serie de experiencias que se dan que sería muy largo contarlas. tenemos tiempo, maestro, pero no se preocupe. En ese tiempo, antes que nos cuente lo de Durango, ¿en qué parte de la ciudad vivíamos? Bueno, la delegación Gustavo Amadero es ahí, la colonia donde vivía, pues pertenece ahí. Donde vivía, no, son muchos lugares. Yo atravesaba el Zócalo de la Ciudad de México, que ahí hay unos botines que cómo sonaban en la noche, en el pleno a plancha del Zócalo, a las 12 de la noche, no sé qué tanto había de violencia como hay ahora, yo creo que no era lo mismo, porque podía ir a andar caminando, llegué a pasar por unas calles de la Merced, como es la calle de Corregidora, y yo digo, ay, pues qué suerte tuve, que nunca me pasó nada. Sí. Una ocasión me quedé en el Hospital de la Raza, porque de más atrás, cuando tenía como 17, 18 años, yo trabajaba con mi hermano mayor, que era él más en cuestiones de tecnología, donde se usa mucho las herramientas, como es la llave Stilson, llaves españolas, los soldadores de soldadura eléctrica, o autógena, en todo eso anduvimos trabajando. Y en el Hospital de la Raza, ahí había que arreglar las tuberías que van a las cocinas. Hay una cocina en cada piso. Entonces, pues, yo como ya sabía cómo llegar, un día dije, ¿y ahora dónde me voy a dormir? Entonces, le dije al vigilante que estábamos haciendo unas reparaciones allá en los sótanos, y entonces ahí me metí, ya no había nada de eso, pues ya había pasado algo de tiempo. Y en el sótano hay unos huecos en la pared y por ahí pasan cargados de tubos de diferentes diámetros, que de agua, que de vapor, que de mucho. Y entonces entré en un hueco de eso, ahí me metía yo. Sí. Y al otro día salía yo bien tempranito, como a las 6 de la mañana. Como ahora sí que asomándome como si fuera por ahí una rata, ¿no? Estaba ahí asomándose y sí. Ya me salía. Otra ocasión, pues le andaba yo buscando, variándole, me quedaba en la estación de Buenavista de los trenes en ese tiempo. Sí.
Hasta que uno de los soldados, en ese tiempo ya en la noche, pues como es zona federal, pues era la vigilancia, y un soldado, ya le empecé a caer mal porque siempre me veía ahí. Dice, oye, pues si aquí no es hotel. No, le digo, es que estoy esperando, mi hermano tiene que venir. Ya me sabía yo el itinerario. Tiene que venir en el tren que viene de Guadalajara, que llega a medianoche. Pues no llegó, y pues ahorita cómo me voy para mi casa. Sí. Una, dos o tres veces que contara yo eso, me lo aceptaban. Ya después tenía yo que buscarle, ¿no? Sí. Otra ocasión que recuerdo, mi hermano vivía en otra colonia ahí pegadito y dejaba su coche afuera. Dejaba su coche ahí afuera en la calle, entonces yo llegaba que nadie me viera, abría la puerta, y me metía ahí, me dormía y hasta ahí, ya no les cuento más, porque después se puede poner la cosa más, pues hasta tristona, ¿no? Para estar recordando. No, sí. nada de eso. Y entonces de aquí, pues se va hacia Durango. Hasta ahí llegó. Bueno, primero me fui hacia Veracruz, pero después ya regresé y pues es que alguien que, como dice el poema, ¿no? Yo no tenía un camino, un itinerario, yo iba haciendo camino al andar, y las circunstancias me van llevando, o me llevan para allá, o me llevan para acá. De repente yo tomo un que le decían la flecha amarilla en esos tiempos, y que veo los pueblos, porque me dice el chofer, ¿a dónde? Pues para cuánto tenía yo que pagar del pasaje. Pues que veo uno ahí que decía, Canatlán. Zacatlán es acá de Puebla. No, sí, acá sí. Es Canatlán, sí, Canatlán. Porque luego se me cruzan las... Era Canatlán, y entonces... El camión ya estaba con el motor encendido y había un lugar, un asiento vacío nada más, ocupado por una persona. Esta persona era un personaje, haz de cuenta, como si fuera el Piporro. Así, de acá, de tejano y el sombrero y todo eso. Y había un lugar vacío. Ya que me voy hasta el fondo y me siento ahí con él. Y que me empieza a hacer plática. Era un hombre alto, pues, la gente de allá, norteños, pues... Yo los que veía eran... Pues era gente alta, ¿no? Y entonces me pregunta, ¿a dónde vas? Y que le digo... No, ya no fue Canatlán, fue otro pueblo que se llama Guatimapé. Y entonces dice, ¿y a quiénes vas a ver ahí? Híjole, ¿qué le hago? Me dice, Guatimapé es un ranchito, dice, y ahí todos se conocen, es un ranchito, no es pueblo. Tú me estás hablando de un pueblo, no existe ese pueblo. Se dio cuenta que estaba yo inventando. Sí. Y dice, que me toca el hombro y me dice, mira, chamaco, no te preocupes. Ya vi que no sabes a dónde llegar, te quedas en mi casa. Y entonces llegué a Nohuibial, Durango. Ahí llegué, y ahí me quedé unos días, y ahí fue donde conviviendo con la gente, y en la casita de enfrente, porque era donde vivía, era una esquina, había un señor que tenía una tiendita y tenía como 7 u 8 hijas, casi un año de diferencia, blancas ellas, y pues 2 o 3 me gustaban, ¿no? De las demás o menos de mi edad. Sí, sí. Entonces, platicando con el señor, me empezaba a preguntar de México, nada más nos dividía el mostrador y... Sale una de sus hijas y le dice, papá, ya está la cena, o la comida, no recuerdo qué era. Dice, pues tráela. Dice, también para él. Dice, sí, pues tráela. Y entonces nada más nos separaba el mostrador. Sí. Y las hijas revoloteando ahí iban y venían. Y decía el señor, estas nunca se paran aquí, de aquí no salen. Sí. Y así... Nunca habían visto uno así, ¿verdad? Sí, y convivencias con la gente, ¿no? Ahí convivencias y dibujando y... Los muchachos de ahí, de ese pueblo. Nohuibial fue una, ¿cómo se le llamaría? No es un pueblo de antaño, que haya habido gente de más atrás, ¿no? De la época cuando la colonia, todo eso, ¿no? Sí. Fue un pueblo fundado, y ya yo creo que en el siglo, en el siglo XX. Y entonces, pues por ahí llegaron los menonitas, que eran los que dominaban ahí, o dominan, ¿no? Todavía la cuestión económica, son los grandes agricultores. Y entonces, pues ya sería muy largo, ¿no? Si nos seguimos extendiendo de las vivencias ahí en ese lugar. Entonces, yo quería llegar a Estados Unidos. Cuando me subí al la flecha. había algunas personas que me llamaron mucho la atención porque iban de pantalón de peto. De mezclilla azul y el sombrero y güerotes.
Y entonces, bueno, y ¿a poco ya, a lo mejor ya crucé la frontera con Estados Unidos y ni cuenta me he dado? Sí. Pues es que eran los menonitas hablando ellos en su idioma, ¿no? Y pues... Era lo que le iba a preguntar, o sea, ¿qué era lo que buscaba al viajar, ¿no? O si buscaba algo, como dice, pues buscaba llegar a Estados Unidos. No sabía yo ni qué era lo que quería, sí. no sabía. Yo, por eso yo nada más me iba abriendo paso con mi escudo y mi lanza, que era el lápiz, y que además todo eso me trajo experiencias muy agradables, porque era como mi llave de entrada a una casa. Si alguien me veía con cierto recelo, pero ya cuando me veían que me ponía a dibujar a la vaca, la vaquita allí, sale el señor y dice, ay, mira qué bonita le quedó Juanita, o porque les ponía el nombre a los animales, y además todo lo decían en diminutivo. Y entonces pues ya me invitaban a su casa, y ya me invitaban a comer, y ya hasta después hasta empezaba a ver un poco de celo entre la gente, ¿no? Los que ya tenía yo contacto con ellos, decían, bueno, ¿por qué no vino a cenar? Pues ya está comiendo con los de allá enfrente. Sí. Y así fue, y luego pues otra vez regresar a México, ya pues ya darle un poco más de forma a mis inquietudes, ¿no? Sí. Ahora, de lo que pinto, como han sido muchas vivencias, yo conocí, por ejemplo, allá en la colonia industrial Vallejo, como está lleno de fábricas, una empresa que se llamaba Anaconda Nacional, ahora es Nacobre, donde hacen toda la tubería de cobre. Y entonces yo ahí vi una escena dantesca. Esa escena dantesca es de que todo el pasillo largo, donde están todos los hornos, que son, pues es un gas, ¿no?, con el que en el disuelven el cobre, hasta el fondo hay un cuarto oscuro, pero así al tote. Y yo, con demasiada exacerbada imaginación que tengo, que veo, digo, ay, parece que estoy en la época prehispánica, esta es una pirámide, nada más que toda negra, toda tiznada, pues ahí era donde antiguamente fundían el metal. Ya, pues acá está la tecnología, tienen las ollas esas de el crisol, que le llaman, y le meten el fuego, y entonces ahí el cobre lo derriten, lo hacen caldo y lo meten a unos moldes. Los vaciados, ¿no? Sí, los vaciados. Y todo eso se me fue quedando en mente, y todo eso va saliendo cuando estoy pintando. Hasta yo creo que de manera en el inconsciente sale. Sí. Entonces, por eso cuando me preguntan de qué me inspiro, pues de todo eso, de todo. Sí, yo creo que... Yo creo que mis ojos son como una cámara fotográfica, y que en el acá muy en, no sé en qué cuarto del cerebro está la sección de todas esas imágenes que ahí se quedaron grabadas. Sí, así es. Y por ejemplo, ya como dice usted, que pues deja de andar ahí de trotamundos y decide empezar a dedicarse pues más a enfocarse a su vida y enfocarse a lo que es el dibujo. Porque pues empieza como diseñador gráfico, ¿no? Ah, bueno, esta es otra. Yo empecé a buscar trabajo en actividades relacionadas con el dibujo. Se puso de moda hacer escudos heráldicos, o sea, el significado de tu apellido, hacían unos escudos muy bonitos, así muy tipo estilo medieval, y por ahí conocí a un pintor y pues todo eso fue un aprendizaje. Y después veo en el periódico un anuncio que dice, se solicita diseñador gráfico para una fábrica de empaques allá por Tlalnepantla. Y que ahí voy. Y al llenar ahí la solicitud te dice, pues experiencias de trabajo. Pues yo no puse nada. Estudios, pues nada. Y había otras dos personas ahí llenando su solicitud, había una muchacha, eran licenciados en diseño gráfico, no sé si tenían experiencia o no, eso sí. Y entonces cuando me entrevistan dicen, bueno, pero si tú, ¿dónde están tus papeles, dónde está tu experiencia? Aquí queremos un diseñador gráfico, y les digo, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Háganme un examen, les van a hacer examen a ellos, pues... Entonces, a ver, quiero que dibujes unas letras. Había una marca de camisas Saga, una letra así, la letra Z, pero así dibujada, ¿no? Sí. Y la G, bien así dibujadas. Me dan, me dicen, vale, ahí está la tinta, ahí hay plumilla, hay pincel, ahí está la cartulina. Y que lo hago. Y que me queda bien. A la
pues otras personas, uno de ellos se puso nervioso, se le mancha, se le escurre la tinta y bueno. Dice, ah, tienes buen pulso. Bueno, ahora aquí tenemos una caja, una cajita blanca, queremos que la decores. Le digo, ¿qué, cuál es el tema? Pues un perfume. Ponle una, invéntale unas letras, alguna imagen o algo. Y le digo, ¿tienen de dónde alguna documentación? Ahí había una revista. Así que agarro una revista de una modelo y que la dibujo del perfil, una línea con pintura metálica. Y la cajita la pinté toda de gris. Y luego le echo la línea de un perfil de femenino, así de con un pincel, una línea plateada. Ahí está. Y luego abajo le dibujo como una especie de como logo. Así, de acuerdo que le puse una O, pero varias veces dio, como dos vueltas dio la O, así como. Y ya no recuerdo bien qué nombre le puse, le inventé una marca ahí. Y pues les gustó. Dice, bueno, ahora ya por último, una bolsa. Esta empresa hacía bolsas para las grandes tiendas como Palacio de Hierro, Liverpool y todo. Entonces me dicen, queremos un tema navideño. Híjole, le digo, pero así nada más de pura imaginación, le digo, pues a lo mejor se me ocurre un pino, porque ellos sí tienen toda su documentación, ellos lo que quieran hacer, ellos se lo facilitan, sí. Pero yo como me están poniendo a prueba y no, si yo no pedía algo, pues me dicen, les digo, ¿tienen por ahí un pino para copiarlo? Pues no, dice, a ver, bueno, que agarro y que echo un poco de pintura verde, hice dos tonos de verde diferentes, uno muy seco, otro medio amarillento. Y que agarro un pincel y la parte de atrás del pincel le hice así como esgrafiados. O sea que le echo con un pincel la tinta, la pintura verde, y al pasarle entre la pintura así, se va haciendo como un surco, ¿no? Así, sí, ¿me entiendes? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces que le hago así, ahora el día me salió el pinito. Ya cuando me dicen, estás contratado. Entonces, de ahí empezó mi primer trabajo como diseñador gráfico, sin haber sido diseño. Sí. ¿Qué hago? Pues nomás esperé que me llegara mi primer sueldo y que voy y que me inscribo en la escuela esta libre de arte y publicidad. En San Carlos no podía yo entrar porque ya te pedían preparatoria. No, digo yo, pues ni la secundaria estoy terminando. Y ya llego a la escuela libre de arte y publicidad y me ponen un examen porque yo no llevaba todos los papeles que pedían y que me quedo. ¿En la escuela privada? Sí, privada, sí, y que me quedo. Con el tiempo, uno de los directores de esa escuela que se llamó Alberto Beltrán, que está en la historia del arte de México, ¿no? Cuando él se va a pintar unos murales a Veracruz, me deja a mí como su sustituto. Dice, ahora tú vas a dar la clase de dibujo que él daba. Sí. Entonces yo digo, pues quiere decir que entonces sí tengo algo de talento porque se me han ido facilitando las cosas, me he quedado con algún trabajo, con algún puesto, no haciendo a un lado que si tengo papeles o no, pues porque ya traía yo ese. Sí, ya traía el flow. Sí, claro. Luego en la escuela, antes se llamaba Escuela de las Artes del Libro, hoy se le llama Escuela Nacional de Artes Gráficas. Alberto Beltrán me manda ahí y dice, ve que necesitan un profesor. Todo con el director de la escuela esta está muy bien, me pasan al administrativo su licenciatura. No, le digo, pues yo no tengo licenciatura. Y es que el director le dice a la directora, le dice, él puede dar clases de diseño en computadora, él puede hablar de negativos, de todo lo que quedan relacionado con las artes gráficas, cuando muchos de los profesores de aquí ni siquiera lo han ejercido. Sí. Son profesores que estudiaron ahí y después se vuelven profesores. Y yo, cuando entré a la Escuela Libre de Arte y Publicidad, por el trabajo que había yo adquirido como diseñador, yo le ayudaba al profesor a dar las clases porque les decía a los alumnos, a ver, positivos para impresión de proces o negativos para offset. Pues es que no sabía nada de eso, por más que el profesor explicara, yo un día llego con mi rollo de negativos, pues sacaba yo de acá del trabajo, y ahí estaba yo explicando la clase ya de una manera pues más directa, ¿no? Sí. Más, no tan teórica como el profesor. Entonces parece que como yo primero me hago en la práctica, y luego ya después ya me voy a estudiar las cuestiones teóricas, y de ahí para el real, y todo eso llevándolo de manera paralela con la pintura.
comprando libros de arte, descubro también desde joven que, ya no digo de adolescente porque Abraham dice que tal, cual, lo que pasa es que yo estaba madurando muy pronto. Sí. Mi primer contacto con la pintura es a través de, había unas obras que me impactaban mucho que yo no sabía quién era el pintor, mucho menos de dónde era. Y se fue dando por coincidencia que esta pintura que me gusta, todos estos pintores eran de origen catalán. Entonces ya con el tiempo te vas dando cuenta que te estás identificando con una forma de expresión, con un lenguaje que venía del otro lado del Atlántico. Y luego sucede que por ahí desde un pintor que me gusta mucho, que es peruano, Fernando de Sislo, resulta que él dice que su mayor influencia fue Tamayo. Y otro pintor que me gusta mucho también, que se llamó Alejandro Obregón, es colombiano. Otro que se llama Jacobo Borges, es venezolano. Y digo, bueno, estos pintores, ¿de dónde son? Pues son de origen catalán. Sí. Aunque estén en otra parte del mundo, ¿no? Sí. Y pues así, de ahí seguimos Pero dice que, por ejemplo, nos contaba ese rato, ¿no? Que la escuela de diseño, ¿no? La tuvieron que formar a base de que en la escuela de arte, pues no dejaban que se enseñara ese tipo de... Sí, que se abriera más la escuela a enseñar otro tipo de materias, que fueran como armas para que un estudiante pudiera trabajar como dibujante de comercial, que le llamaban en ese tiempo, ¿no? O dibujo publicitario. Sí. Entonces, en ese tiempo, ¿no? La Academia de San Carlos era algo muy el arte por el arte y esas cosas. Entonces, por eso este director, esto fue por 1936, funda la Escuela Libre de Arte y Publicidad. No, 1938, bueno, si no me equivoco. Y inclusive, esa escuela la puso en la calle de República de Uruguay. O sea, no, salías de San Carlos y casi nomás agarras una línea recta hacia San Juan de Letrán, en ese tiempo que se llamaba San Juan de Letrán, y ahí estaba la escuela. Nada más los profesores salían de San Carlos y se iban a la escuela a dar clases. Daban clases allá en la mañana y acá en la tarde. Entonces yo de acá de Tlalnepantla, salía yo a las 4 de la tarde corriendo hasta llegar allá a la Ciudad de México a tomar clases. Entraba a las 6 de la tarde. Entonces combinaba yo trabajo con estudio. No, pues sí que ha sido una muy buena historia. De ahí empieza a hacer arte, pero al mismo tiempo, como nos contaba, seguía trabajando como diseñador. Sí. Sí. Se puede decir que yo la pintura, digamos que de tiempo completo, fue como de 2002, 2003, por ahí, de ahí para acá, 2005. Sí. Entonces le digo a los pintores jóvenes, pues yo soy más joven que ustedes porque yo apenas estoy dedicándome de lleno cuando ustedes toda su vida están en la pintura. Pero eso por un lado. Por el otro, pues yo, así como estaba yo en el diseño, también estaba yo pintando. Sí. En 1983, 82, no, desde 1980 empezaron a ver el Instituto Nacional de Bellas Artes empezó a hacer una serie de convocatorias que se llamaban bienales, una en homenaje a Rufino Tamayo, otra en homenaje a Diego Rivera y otra que se llamaba Salones de Pintura Anuales. Era un concurso abierto a todo el país. Y entonces tuve la suerte que desde un principio que entro y que soy seleccionado, y pues eso me iba marcando también el ritmo de no desviarme de la pintura. Sí. La pintura me costaba más trabajo porque disponía de menos tiempo. A veces eran las 11, 12 de la noche y ahí estaba yo pintando, sí, porque ya la bienal ya mero se cerraba, ¿no? ¿Qué fue lo que le gustó del acrílico? El acrílico... Esta técnica siempre la llevé de la mano con el óleo. Lo que pasa es que fui descubriendo que el acrílico era para mí, para mi temperamento, para mi manera de expresarme, y también de que disponía yo de poco tiempo para pintar, pues el acrílico se seca bien más rápido. Sí. Es más, a veces hasta quiero que se seque todavía más rápido para poder echar la siguiente veladura. En otros casos no, porque quiero que se haga esfumadito como si fuera óleo. Como por ahí lo ven, ahí se ven partes así como mezcladas, esfumadas, como si fuera óleo. Sí. Hasta luego me dicen, oye, pero ¿cómo le haces?
pues le digo, ya hasta ni yo sé, le digo, pues la mano es la que está ahí. Le digo, a veces el color se va escurriendo y se mezcla con otro color, se funden. Sí. Ese es por el lado del accidente controlado, dirigido, ¿no? Sí, pero eso lo desarrolló a base de años. No vi una, pero, vi obras que decían ahí del 84 en la exposición, sí, que tiene. Sí. Obras desde el 84, sí. O sea que pues sigue así como que tan nuevecito no está el maestro, ¿ah? No, pues te digo, lo llevé de manera, sí, paralela, así del. Sí, sí, sí. Pero así del trabajo de todos los días, de lunes a viernes, pues ese fue el diseño gráfico. Hasta que las circunstancias, la vida misma, la situación y todo eso, en el momento que cierro la agencia, porque hasta llegué a tener una agencia de publicidad, aparte que como diseñador trabajé como en 4 o 5 dependencias de gobierno, y llegué a ocupar el cargo de jefe de departamento. Pero la pintura no, esa siempre, esa era mi pasión número uno, sí. Pero lo que me daba de comer pues era el diseño, sí, y entonces cuando llega el momento que la pintura, digo, en el que el diseño se cierra, porque también esto empezó a limitar, ya no había esos equipos de, yo antes para hacer un cartel, hacer publicidad, éramos todo un equipo, tú eras el paste-over, el que armaba los textos con las escuadras y todo eso, yo hacía los bocetos. Mi hermano hacía las ilustraciones, el fotógrafo a tomar las fotos para después pegarlas, era todo un equipo. Y ahora con la computadora, pues una sola persona puede hacer todo. Entonces cierro la agencia y digo, ahora la factura que hay que pagar es que entra la incertidumbre. Y la incertidumbre es de que no sabes si mañana vas a comer, sí. Porque depender de la pintura, ya, en el diseño más o menos estás... más o menos solventas eso porque dices, bueno, tengo una cartera de clientes, este cliente ahorita no me está encargando nada, pero ahorita está este, y ahí se va sobrellevando la situación, sí. Estás sacando la nómina, fíjate, sacar la nómina, tienes una secretaria, tienes varios dibujantes, y después termino quedándome solo yo en la pintura, y ya no me puedo mantener igual, sí. Yo solo no me puedo mantener cuando teniendo una agencia, les estás dando trabajo a varias personas. Entonces dije, pues ahora sí, vamos a vivir en la incertidumbre, pero con otro tipo de satisfacciones, ¿no? De que empiezan a valorar lo que haces, empiezas a tener un currículum que se va ampliando, porque hay una exposición acá, otra allá, pero el cinturón cada vez te lo vas apretando más. Sí, sí, exactamente. Ese. Pero lo cambia por pues más que nada ya esa sensación de hacer lo que en verdad uno desea hacer, ¿no? Porque muchas veces se pelea uno entre, como dice, el diseño es comercial, sí. ¿Sí? Y sabe uno que puede financiar su vida y solventar, pero en el arte es difícil. Sí, es difícil. Es muy difícil. Es que el arte yo no lo considero un oficio, es una forma de vida. Un oficio es que, por ejemplo, eres carpintero, eres mecánico, pero, y este ejemplo más claro se nota en un poeta, que te pregunten a ti, ¿de qué trabajas? Ah, pues soy poeta. Ah, ¿y en cuánto vendes tus poemas o cómo? ¿No? Pues sí. En la pintura, pues todo, por lo menos haces un dibujito y le puedes decir, pues dame 5 pesos, ¿no? Sí. Pero oye, mira este poema que acabo de decir, ¿cómo venderlo? Entonces, ese es el arte es el que yo considero que no, cuando uno es honesto, y sabe uno que dedicarse al arte, y yo por eso le digo a los estudiantes, cuando les doy clases, le digo, en este caso de la pintura, como las demás artes, tienen que verlo como algo muy aparte. La cuestión real de que estamos en este mundo, en un sistema en el que, todavía si hubiera un sistema socialista, pues a lo mejor el gobierno te protege. Pero acá en el capitalismo, pues si no hay money, pues no hay. Y entonces les digo, aparte de que tengan pasión, en el arte hay que, bueno, en todo hay que tener mucha pasión, aparte de eso tienen que buscarse un oficio, algo de qué vivir. A mí me ayudó mucho el diseño gráfico, porque en la pintura podía yo hacer lo que quisiera, y yo creo que por eso mismo en la pintura, si mis cuadros eran seleccionados en las bienales, era porque pintaba yo lo que me diera la gana, sí. Sin estar condicionado. Pero fíjate cómo está este contraste. Un cliente me encarga una ilustración para una película, y ahí no hay de que yo así lo veo, que así lo siento, que no.
tienes que cubrir las necesidades de un producto en el que hay un patrón, un cliente que te está pidiendo así lo quiero. Y entonces eso te disciplina y te hace que tu oficio se reafirme, y todo eso en la pintura sale, porque acá ya no está el patrón, ya no está el cliente que me está diciendo cómo quiere el cuadro, ¿no? Sí. Acá yo ya me libero y dejo que mi manera de expresarme, mi manera de sentir, mi propio lenguaje fluye. Por ejemplo, para esa ilustración que hizo para la película de Rolling Stones, pues así le limitan cada cosa, o sea, es el... Sí. Y claro, tú también los haces, ellos tienen una visión como empresarios y es su película y ellos tienen una idea, pero si tú les estás presentando cosas que mejoren la idea, sí lo aceptan, porque les estás diciendo, sí, vas bien, pero creo que eso que tú dices que lo pinte de negro, no, mira, vamos a meterle mejor azulito y se va a ver mejor, pero además se lo presentan, mira, esto es lo que tú me estabas pidiendo, pero mira, no, dice, pues mejoraste la idea, ¿no? Sí, y eso es donde, pues, cumple con la misión de atreverse a hacer algo, ¿no? Sí. ¿Cree usted en el destino ese? ¿En el destino? Bueno, dicen que el azar no existe, pero mi vida ha sido azarosa. Yo quería caminar para allá, yo estaba definido a que iba yo caminando hacia allá. Se me atraviesa alguien y me lleva para acá. Y todo cambia. Si tú hubieras ido hacia allá, las circunstancias hubieran sido muy diferentes. O para allá o para acá, pues sea. Pero ¿por qué se te atravesó alguien y te cambió el destino? Y así ha sido. Y entonces digo, ¿esto qué es? ¿Es el destino que ya estaba preestablecido? Pues en parte creo que sí. Creo que sí, porque hay cosas de lo más absurdas. Si tú vas caminando por esta calle y hacia allá estás viendo luz, estás viendo una calle iluminada, hay gente, no conoces a nadie, pasa gente... ¿Y por qué de repente me detengo y camino para acá en una calle oscura? No transita nadie, no conozco el lugar, ¿por qué me voy para allá? Pues porque allá está alguien que me está esperando y todo va cambiando. Sí. Entonces, por ese lado, creo que parece que uno es como una especie de marioneta y que el destino es pues hasta el arte mismo, ¿no? Cuando me preguntan, ¿en tu familia? Es lo común, tu abuelo, tatarabuelo o quién, le digo, pues quién sabe, digo, vaya que meterse al árbol genealógico y a lo mejor por allá ya hay un tatarabuelo que pues, le gustaba el arte, ¿no? Podría ser, como en el caso, o la inversa, a mis hijos no les atrae, sí les gusta, pero no les atrae como para que se dediquen a lo mismo, pero a lo mejor por ahí un nieto, no sé, luego son los que como que se establece un, como un puente, ¿no? Sí. No es el hijo, es el nieto el que va a salir como el abuelo. Sí, como decían la gente de antes, ¿no? Abuelean. Abuelean, sí. ¿No? Sí, porque pues, ese suele pasar, ¿no? Porque como dice usted, también su hermano se dedica al diseño, ¿no? O sea, se podría imaginar que tienen... A lo mejor hay algo, a lo mejor hay algo, sí, pero eso, no lo sabemos. ¿Cómo lo tomaban sus padres que ustedes decidieron? Bueno, primero gente humilde que no sabía nada de esto, ¿no? Gente que venía del campo, emigraron a la ciudad, venían de Guanajuato. En Tapal se emocionaba cuando veía cómo dibujaba, pero me dice, ¿y cuándo vas a trabajar? Sí. Sí, y entonces es donde también yo siempre estuve muy consciente de poner los pies sobre la tierra. Digo, no, yo tengo que trabajar de algo, pues ¿de qué voy a vivir? Sí. Yo no nací en una familia de dinero para que me pagaran todo y me mantuvieran, ¿no? Entonces, sí. Entonces pues tuve muchos trabajos. Trabajé hasta con los albañiles. Cuando me ven las manos, ¡ay, qué suavecita! Pues estas manos llegaron a picar con el cemento sí. De cuando cargaba el bote de revoltura para echar los colados. Entonces trabajé de todo. Sí. Con los electricistas, sí. Pero siempre dibujando, siempre. Y hoy en día creo que dibujo más soñando, durmiendo, he despertado a medianoche porque el cuadro, ese cuadro, digo, ¿por qué no lo pude fotografiar? ¿No? Para ir a ¿Cómo es para usted iniciar un cuadro? O sea, tiene el bastidor en blanco, ¿cómo es? Bueno, esa es la parte también más difícil. Porque cuando está la tela en blanco, pues el blanco
Por eso hay pintores que de ellos ya tienen por sistema, primero te fondean el cuadro de un color. Y yo lo que hago es, si el cuadro está en blanco, primero mancho, echo unos trazos, aunque ya existe algo acá, que yo no lo quiera reconocer, pero sale, aflora, ni yo ni cuenta me voy a dar. Y se le facilita el camino para que salgan de esa serie de imágenes, a veces salen como a borbotones, salen así como una tempestad, como el ¿cómo se llama? Como la tempestad, ¿no? Sí. Salen así a veces las imágenes, y es cuando ya yo empiezo a encontrar como un camino. Entonces cuando el cuadro se va manchando y a veces escurre y accidentes y todo lo que tú quieras, parece como si el pincel fuera como que ando en la jungla y voy abriendo camino entre el follaje. Sí. Y así, y la imaginación me dice, síguele, porque hacia aquel camino van a salir más formas. Y así es más o menos. Otras veces creo que ni yo lo sé, sino hasta que ya el cuadro ya tiene muchas cargas de pintura. Y es cuando digo, ay, pues yo quería hacer un paisaje y me está saliendo un paisaje campirano. Yo quería decir que saliera hasta un volcán haciendo erupción, pero por ahí salen unas líneas que me están marcando ciertas estructuras y se va volviendo como un paisaje urbano. ¿Y cómo es integrarle los elementos? Porque tienen demasiados elementos. Bueno, ahí es donde yo ya tengo que pensarlo mucho. Me puedo pasar un día, dos días sin hacer nada, nada más contemplando. A veces el cuadro lo pongo de cabeza. O agarro el espejo y lo veo ya volteado. Y ahora imagínate, toda esa cantidad de elementos que tiene ese cuadro, sí. Yo ya no llego a ese extremo. Lo que pasa es que el tema que quise hacer era algo así como... Bueno, es que ahí hay diferentes culturas. Sí, exactamente. Ya está por ahí Egipto y... Ahora, el común de la gente tiene la idea de que sobre todo acá en Occidente, de que todo surge a partir de los griegos, y no es cierto. Sí. Antes que los griegos, bueno, de los griegos llegan, pasan a los romanos, ¿no? Y ya de ahí viene todo. Y no, pues es que antes de los griegos estuvieron los egipcios, estuvo Sumeria, Persia, ¿no? Y entonces algo de eso es lo que quiero poner. Sí. Quise plasmar en ese cuadro, por eso abajo está hasta la cabeza olmeca. Sí, están los olmecas. Y por ahí arriba Quetzalcóatl. Como que quise hacer como un resumen de todas esas culturas, ¿no? De todo ese caos, porque sigue. Bueno, sigue, el problema era cómo darle cierto orden, sí. Y cómo no hacer que una imagen brincara más que las otras, sino que tú de lejos veas todo el conjunto. Sí, porque se ve un equilibrio, ¿no? Sí. A final de cuentas. Sí. Se ve un equilibrio, y sobre todo en los trazos, en las técnicas mixtas, que veo que pues ocupa incluso hasta como crayón o es color el lápiz, no sé. Bueno, últimamente se me ha facilitado ya más, pues ya empiezas a te vas creando parte de tu propia manera de hacer las cosas, como que cierta maña. Porque yo antes todo lo hacía con el acrílico, con el pincel, y ahora digo, no, pues ahí están los pasteles. Y eso también pues lo vas aprendiendo, de ahí quienes con puro pastel te hacen un cuadro. No se diga cuando son pasteles al óleo, si le aplicas demasiado se te van haciendo como mazacote, pues ese es el óleo también, nada más, sí. Más pastoso. Entonces pues uso los pasteles estos, ¿no? O a veces hasta con gises hago trazos, y parte de eso se va quedando. A lo mejor el polvito, un gis, pues que ese es yeso, sí. Y entonces se va quedando y va formando textura. Y por ahí le andamos experimentando con otras cosas como los, ¿cómo se llaman estos? El unicel son polímeros, sí. Todo esto es derivado del petróleo. Entonces yo todavía veo por ahí personas, digo, cada quien, tampoco no voy a criticarlos, pues es cada quien que sea feliz como quiera, ¿no? Sí, claro. Pero agarran su paletota acá como tipo Rembrandt, ya están. No, pues yo estoy con todo el cuerpo, hasta agarro el bote de la pintura y digo, y no es nada nuevo, pues, sobre todo los alemanes lo hacen, ¿no? Ahora los pintores contemporáneos tienen botes de pintura, sí. Y hasta la chorrean o agarran hasta una escoba como si fuera pincel. Yo le digo, bueno, pues lo que importa es el resultado. Sí. Si alguien va y pone las huellas ahí o como el pintor francés Yves Klein, me parece que él era, que agarra modelos y las acuesta sobre la tela y a rodar, y pues, bueno, pues cada quien, ¿no? A ver qué cosa sale. Sí. Y entonces pues yo también, algo de eso también se me va pegando, y lo que importa a fin de cuentas es el resultado, y sobre todo
como tiendo a ser efusivo, así como apasionarme, y eso quiero transmitir a una tela, y esa emoción quiero que la gente la vea, porque no me interesa la pintura como narrativa, no me interesa contar historias, más que contar historias, que la gente sienta, se conmueva, y que si encuentra por ahí alguna historia, pero fue porque el cuadro lo está llevando, sí, a eso, y no porque sea yo, porque sé diferenciar lo que es una pintura de una ilustración. La ilustración, como lo dice mucho a nivel comercial, pues es la diferencia, ¿no? Sí, exactamente. Y viendo sus dibujos, realmente se llega el momento donde no sé si sea el efecto de, así como de pareidolia, ¿no? Que uno se imagina formas o en verdad ya las tiene. Bueno, algunas ya las tengo, porque son lo que a mí me va surgiendo. Pero la otra es que el espectador termina pintando el cuadro, con su visión, con su formación, su cultura, etcétera. Por eso hay cosas que las dejo sugerentes. Para mí la palabra que más se presta para esto es evocación, evocar. Que alguien vea y que, pues, sí, ahí me hace evocar otras cosas. Sí. Y entonces, pues, ya estoy estimulando a que… estoy provocando a que el espectador dé rienda suelta también a su imaginación. Sí. Y esto acá nos lleva a la música, porque la música es la más pura de las artes. La música está uno oyendo y empieza uno a soñar, ¿no? Andas por allá volando. O andas por el submundo, ¿no? Sí, sobre todo si escuchas unas de José Alfredo, pues le dan para abajo. Pues mira, con la esta de… va, ¿qué? Por la montaña un jinete, va cabalgando, sí, un jinete. Es todo un cuadro. Entonces yo me lo imagino hasta como realismo mágico, por no decir surrealismo, ¿no? Va por la lejana montaña. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. Sí, es que va narrando toda, ¿sí? la… Pues contexto. Digo, ahí está cómo está evocando, ¿no? Está evocando. Claro, lo otro, lo de cantina, todas las cosas, pues ya te deprimes y… O esa de que sigo siendo el rey, pues ya son otras cosas. Sí, exactamente. ¿En qué en todos los cuadros que vi ahí en su exposición… Uno de los que me impactó es el de la cloaca, así se llama, así, ¿no? La cloaca. Ese para mí sería como de esos cuadros como que el que más proyección tiene usted como para decir algo, ¿no? Porque ese sí está como muy directo el mensaje. Sí, bueno, y también hay otro que se llama Pesadilla, ahí tiene toda una serie de símbolos del poder económico, el poder religioso. Pero de la cloaca hasta me han dicho… Oye, es el bordo de Xochaca. Y este cuadro me han salido varias personas, ya van como 3 o 4 que lo han querido adquirir. Sí. El último no les digo el nombre porque lo conoces. El que lo mencionó. Pero sí, una persona que fue director de obras públicas, se le llama, creo, pero por allá de Valle de… por allá de Valle de… ¿cómo se llama? De Chalco, ¿no? Valle de Chalco, sí. Hay dos, ¿no? Sí, es que Chalco es el Viejo y Valle de Chalco. Y sí. Valle de Chalco, sí. Un director de obras, ya hace ya como unos 10 años también que vi ese cuadro, y lo quería. Pero pues no, por diferentes razones no se ha dado, no digamos del precio, ¿verdad? Sí. No le han llegado al precio. No, pero también cuenta mucho para mí quién lo va a tener. Porque un cuadro, pues es algo que sale de ti, de tus entrañas, y también me importa mucho quién lo va a tener. No, puede ser el señor que tenga mucho dinero, porque lo va a tener guardado en una bóveda de banco, pues no. Si va a ser alguien que lo va a tener en su casa y lo va a estar apreciando, porque hay diferentes tipos de coleccionistas, ¿no? Sí. El que compra por mera inversión, o el que compra porque sí le está gustando la obra. Y yo en todo eso me fijo, ¿no? A veces puede más el otro, digo, pues no importa que lo tenga guardado, pero ahorita necesito… Sí. Pues seguimos en este mundo y aquí la materia es la que mueve, ¿no? Sí, otro de los muy buenos es el de la puerta, ese es el que para mí más me impactó. Eso. Bueno, ahorita con la puerta por ahí tengo guardaditos 3 intentos que estoy haciendo en papel, pequeños. De la puerta, pero ya específicamente la puerta de Rodán, que ya ves que es una escultura pues, muy grandotota, vaciado en bronce, como bajo relieve más bien, o alto relieve, ¿no? Alto relieve. Y entonces,
yo como un homenaje a Rodin, que es un escultor, yo quiero llevar la obra escultórica de Rodin a la pintura. Y entonces ya hice, ya tengo por ahí tres trabajos. Ahorita son hasta, parece obra gráfica, porque son, aunque es con acrílico, pues tiene mucho dibujo. Sí. Entonces quiero ver, a ver si pues, puedo hacerlo, pero ya en una tela grande, ya más pintura. Y esa es también la parte que me gusta, el reto, el estar experimentando, el no casarme con un estilo o con una temática ya muy definida, no, experimentarle. Sí. Ahora, como me han dicho mucho que por qué mi obra es muy oscura, ya me lo estoy tomando en serio. Digo, ah, pues ahora voy a pintar un cuadro con mucho colorido para a ver qué sale, ¿no? La cosa es que hay que arriesgarse. Yo creo que un artista, para mí, no importa la edad, lo que lo hace que se mantenga joven es de que su mente siga experimentando, siga arriesgando, siga... Ahora, el arriesgarse, pues te puedes equivocar. Sí. Pues todo ha sido así. Yo creo que la historia de la humanidad ha avanzado porque la gente se equivoca. Si no se arriesgara, pues estaría todo estático. Sí, estaría. Sí. Sí, exactamente. Y debe de recordar que ya la puerta le pertenece a Slim, o sea que ya no es de... Sí, es Slim. Sí, ¿verdad? Sí, es Slim. No me equivoqué. Hay varias copias. Hay varias copias en el mundo. ¿Sí? Y una de ellas, pues afortunadamente está aquí. Sí. Que ya la pagamos entre todos, ¿verdad? Cuando te llega tu recibo. Todo telefónico. Sí, no, sí, pero pues lo bueno que lo puso para, pues... Ándale, sí, eso es lo bueno, sí. ¿No? Porque muchas veces, muchas de las obras que tiene ahí, pues son privadas, son colecciones privadas, que yo creo que es una buena recomendación para que la gente que no tenga tanto acceso al arte pueda ir, ¿no? Bueno, como no tenemos nosotros una cultura desde niños de acercarnos al arte, y eso pues ya le corresponde a la... a los programas de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? De que les vayan metiendo ese tipo de materias, porque les da miedo. Sí. Les da miedo entrar a un museo, creen que no los van a dejar entrar, porque como lo ven todo así brillante, dicen, a lo mejor no llevo ni la ropa adecuada para entrar. Y entonces, sí hay ese temor a entrar a los museos, pero pues esto ya corresponde a los indicados de motivar, de que los museos... son gratuitos la mayoría, ¿no? Sí, sobre todo pues llevar el arte, como nosotros decimos, al barrio, como lo que ahora pasó con sus obras de usted aquí en Ciudad Neza, ¿no? Que fue una muy buena decisión, la verdad. No, yo no conocía realmente su trabajo y ahora que lo veo, sí, sí quedé muy asombrado, en serio. Sí, sí lo veo muy oscuro, ¿eh? Sí. ¿Más que ustedes? Oscuro, ¿más que ustedes? Sí, demasiado. Sus trabajos están más tatuados que yo. Sí, bueno, yo me tengo que inspirar en todo, ¿no? Sí. Luego me dicen, oye, aquí parece como que te estabas yendo hacia lo dark. Pues lo oscuro, le digo, y además, pues la luz, si no hay oscuridad, no existe la luz. Pues. Sí. ¿Cómo eligen los colores para su obra? ¿Cómo los elijo? Casi siempre empiezo el negro porque pues me permite trazar. Y el azul para ir creando cierta atmósfera. Y el blanco, pues para irme a los grises. Me gustan esos colores porque se vuelven neutros. Y si tengo un color neutro de fondo, después puedo escoger colores cálidos, como es el rojo, o el naranja, o el amarillo. Y también, pues, me lo va condicionando los temas. Como nunca he pintado un cuadro tropical, pues, no me he acercado mucho al color amarillo y a los verdes. O sí llego a utilizar un tono de verde, como ahí hay un cuadro, pero pues siempre matizados, ¿sí? No, pues sí, en verdad que sí, está muy chida su obra, la neta. Yo le recomiendo a mucha de la banda que vaya a verla ahí al Pluri, y le vamos a dejar a toda la banda ahí la descripción, ¿no? De dejarles ahí la dirección y todo para que puedan ir, las fechas. Va a estar un mes, ¿no? Va a estar un mes ahí y está muy, muy recomendable. ¿Algo que le quieran preguntar, mi Flash? Pásale para acá. No, pues le dejecitas de aquí. Bueno, tengo varias preguntas, maestro, pero la primera, la de rigor, que va a ser aquí por el tipo de programa que tenemos. Sí. ¿Qué opina usted del graffiti? Bueno, el graffiti cobró mucha relevancia con Basquiat, este pintor, bueno, no pintor, sino este grafitero. Creo que el auténtico graffiti es el que es de incógnito, el que se tiene que andar escondiendo de los
de la policía. Ahora ya se comercializó, hasta surgieron muchos estilos. Por ahí, ahorita recordando así rápidamente, qué bueno que no sé su nombre, porque tampoco lo diría. Por ahí hay una persona que hace un graffiti con letras, estilo gótico. Una acumulación de letras. Le queda bien bonito, pero y lo malo es de que como nada hay en el mundo que no ya se conozca desde antes, hay un grafitero ruso que lo hace. Este grafitero ruso ya desde mucho antes ya lo hace, pero ha tenido la oportunidad de desarrollarse porque le encargan para centros culturales, para no sé cómo le llamen ahora los antros, ¿no? Que antes eran discotecas y cabarets y bueno, sí, como le llamen ahora, ¿no? Entonces hace decoraciones pero fabulosas de toda la pared. Todo el techo y paredes con letras letras góticas, no sé si haya palabras o simplemente son puras letras, pero hace unos decorados con letras metálicas, doradas, plateadas. Ahora con el internet, pues las influencias están a la orden del día. Sí. Y entonces nada más lo malo es de que luego no quieren reconocer su protagonismo los hace perder el piso y se presentan como los creadores. Y claro, hay un grupo de gente que los sigue porque pues, no tienen la información. Entonces, y eso es lo malo, que cuando uno está demasiado informado, pues luego como que les anda uno aguando la fiesta, ¿no? Sí. Pero volviendo a la pregunta, hay cuadros donde yo he hecho algo de graffiti. No que el cuadro sea un graffiti en sí, sino lo que estoy pintando. Si estoy pintando un tema urbano, un paisaje de una calle, hay por ahí una pared que se ve la textura de una pared vieja, y digo, pues me dan ganas de meterle una grafiteada. Y entonces, a ver, y sí, me documento, veo, a ver, las personas que hacen grafite, ¿cómo hacen los trazos? Y se lo pongo. Sí. Yo creo que a fin de cuentas está enriqueciendo. Luego me dicen, oye, a veces hasta aparecen por ahí detallitos como pop. Y bueno, pues lo que importa es el resultado y que se integre. Sí. Entonces, por ese lado mi lenguaje también se va haciendo más, se va enriqueciendo. Mi abecedario de la A a la Z, pues se le van agregando más letras. Como todo, todo hay bueno, hay malo y hay regular, y están los excesos, ¿no? Están los que una pared la ensucian. En lugar de que la pared cobre cierta vida, ¿sí? con lo que plasmaron ahí, a veces queda como sucia. Es más, ni siquiera se respetan, porque llega otro grafitero y encima. Avienta otro. Sí. Sí. Pero como expresión, y además ahorita está de moda, y además aquí sí yo ya no sé diferenciar, porque creo que también hay diferentes clases de grafitero, sí. ¿No? Hay unos que hacen unas ilustraciones, pero fabulosas, ya las quisiera hacer uno de los grandes pintores que, sobre todo abstractos, que no te dibujan ni una línea. Sí. Yo lo que veo que tienen un dominio del dibujo, pero extraordinario, hay hasta mujeres. Yo lo que les admiro es que andan hasta por ahí arriba pintando, yo ya no. Sí. Y sobre todo, como algo que tú le hiciste aquí en un papel pequeño, proyectarlo a gran escala, no, pues sí, mis respetos, ¿no? Sí. Sí, muy difícil, sí, muy difícil. Hacer un gran formato. Sí. Comentando de eso, de las ilustraciones a gran formato, maestro, sí. Ahora en este mundo del graffiti ha surgido como esto del nuevo muralismo mexicano, por decirlo de alguna forma. Sí. Yo me imagino que sí ha pasado por algunas avenidas donde se ven esos sí. murales a gran sí. formato hechos a base de aerosol. Sí. ¿Qué opina usted de eso, de ese tipo de bueno, trabajos? Yo creo que hay dos cosas. Los grandes muralistas, que los que están en la historia del arte en México, pues son Siqueiros, Orozco, Diego Rivera y el cuarto, que es Tamayo. El muralismo en ese tiempo está correspondiendo a una época en la que había que narrar, había que contar una historia de ese México, sobre todo de la Revolución, y todas las paredes se volvían como libros de texto. Esos murales llevaban una carga ideológica, aparte pues, de la información. Ahora lo que veo con el que le llaman nuevo muralismo, están cayendo mucho en la decoración. A lo mejor no se requiere, no lo sé, que tengan cierta carga ideológica, cierto mensaje, a lo mejor ya no es necesario, no lo sé, y se quedan en mera decoración. Sí. A mí cuando me llegan en muy pocas ocasiones, me dicen, queremos que nos decores esto.
Bueno, primero vamos a definir pues, qué se entiende por decoración, ¿no? Porque también mis cuadros pueden decorar, sí, pero la intención, yo no soy pintor decorativo, ¿no? Hay pintores de o cómo se les llama, ¿no? De muralismo, que hacen pura geometría, unas diagonales así con mucho dinamismo, mucho movimiento, que se ven muy bien. Yo retomo también parte de esos, como ven ahí por ahí, unas diagonales y todo eso. Yo también lo hago, pero yo se lo quiero integrar a mi pintura. Sí. Y en este caso, y sí conozco algunos, digo no muy a fondo, pero sí les quedan cosas muy buenas, pero es pura geometría, son diagonales y tienen una dinámica y sí cumplen con la función de decorar. Pero yo diría que habría que ir un poco más allá, no lo sé. Si yo me lo planteara, yo diría, bueno, si yo voy a hacer un mural que se vea más decorativo, ¿qué elementos le agregaría yo para que no se vea tanto como una simple decoración? O sea que más que contestarte una pregunta, como que estoy yo planteando otra, ¿no? Y eso solamente el paso del tiempo lo da, porque también son modas, ¿no? También son, se pone de moda un estilo, una forma. Como en el caso de que yo vi de Basquiat, en Oaxaca, que la influencia tremenda carga que tienen de Tamayo y de Toledo, empiezan a hacer una serie de mezclas. A veces a Tamayo como que ya lo están dejando descansar. Sí, no. Y empiezan a hacer toleditos. Entonces le digo, eso ya no es ni siquiera una escuela oaxaqueña no lo es. Sí, y luego me doy cuenta que empiezan a mezclar a Basquiat con Toledo. Y luego de repente sale de Kooning. De Kooning, de los grandes pintores de la posguerra en Estados Unidos, junto con Jackson Pollock y bueno. Sí. Pero digo, bueno, ¿y también quién soy yo para estarlos criticando? Pues es que cada quien va buscando su lenguaje y además el tiempo te va marcando. Sí. Conozco pintores que de muy jóvenes que ya se sentían los grandes genios y el tiempo los va aplacando. Y es cuando más están aprendiendo. Porque cuando uno es joven, sale uno como caballo desbocado, corriendo, aquí respétenme, yo soy el gran artista, y yo soy aquí el líder, aquí en esa, como hay varios que no le digo nombres, y espero que con el tiempo vayan madurando y se van dando cuenta. Si tú vas madurando como ser humano, tu expresión en lo que tú haces, en la pintura, también se va y te vas centrando, y entonces cuando empieza a salir ya lo verdaderamente valioso de un artista. Usted, su trabajo, ahora cambiando de tema, del graffiti a su trabajo, en cuestión de su trabajo, ¿usted se considera en algún estilo o cerca de alguna corriente? No podemos decir en una corriente, sino cerca de alguna corriente, maestro, de arte. Bueno, como base, ¿cómo me empezó a llegar la influencia? Pues primero fue Goya, la pintura negra de esa España, la España negra, la España de los gitanos y todo eso. Y después el haber conocido a la pintura en México, de los pintores catalanes. Y esto que me lleva a adentrarme más con la pintura negra española, pues me lleva al expresionismo alemán. Y hay, inclusive hay un pintor contemporáneo, se llama, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, es alemán, y entonces, ¿cómo se le podría llamar a lo que yo hago? Así, como metiéndolo, no sé qué tan forzado en un estilo, pues es el expresionismo, y ese viene desde mucho más atrás de que existiera el expresionismo alemán. Entonces, lo que me interesa es de con una línea, con una mancha, que mi pintura sea muy expresiva. Entonces, por ahí, esa podría ser la corriente, ¿no? El expresionismo. A lo mejor ahora sería neoexpresionismo, si ya no lo sé. Si por los temas sería neoexpresionismo, ya ves que a todo le ponen neos, ¿no? Sí, los neos. En cuestiones surrealistas, también retomo, veo algunos, en sus cuadros, algunas características. ¿También podríamos nombrar que su trabajo toma un rumbo surrealista? Pues ojalá y no. Creo que del surrealismo es de lo que menos me gusta. Porque el surrealismo es muy ilustrativo, es muy, ¿cómo le llaman? Muy de narrativa. Y pues tenemos los ejemplos de Remedios Varo y Leonora Carrington, grandes pintoras con mucho dominio del oficio, del dibujo, no se diga. Pero yo, mi mayor ambición es... Para mí el arte es
hacer pintura. Pintura, pintura, así, pintura, 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 y yo no quiero hacer otra cosa más que pintura. ¿Y cómo? Pues con una línea o con una mancha, no contar nada, no narrar ninguna historia, sino que tú veas pintura y eso le encuentres una fuerza, en este caso, expresiva, conmovedora. Para eso he utilizado también algunas técnicas de cuando tuve un maestro polaco de cartel. Decían ellos, los cartelistas, que un cartel es como un grito en la pared o un puñetazo en el ojo. Pues eso es lo que yo quiero llevar a la pintura. Ahorita que decías del expresionismo alemán, quizás sea Otto Dix el que sea como una de sus influencias. No precisamente, pero hay varios. Sí, pero inclusive el expresionismo alemán como tal ya no me gusta, lo veo ya muy grotesco, muy pero sí me gusta la esencia, no la técnica, pero sí la esencia de, no las formas, no los elementos que han plasmado ahí, sino la intención, la esencia de, podría mencionar a quién, Novalis, ¿qué? Kokoschka. ¿Kokoschka, Kokoschka? Ándale, por ejemplo, porque ahí hay movimiento. Hansel Kiefer. ¿Quién? Hansel Kiefer. Es el pintor contemporáneo alemán, Hansel Kiefer. ¿Sí? Se escribe Kiefer, no sé cómo se pronuncia. ¿Sí? Hansel Kiefer, sí. Es de los vivitos, es más, creo que soy más, creo que él es más joven que yo por meses, Hansel Kiefer o Kiefer. ¿Sí? Pero allá toda la infraestructura, todo. Él hace pinturas, pero este cuadro es de los chiquitos. ¿Sí? Eso te lo hace como tres veces más grande, así, pero. Son estudios, pero parecen fábricas. Sí, ves que ahí sí hay más apoyo de por parte de la Secretaría de Cultura y todo eso. No, y si nos metemos ya en cuestiones de la si nos metemos ya a comentar cuestiones de política cultural, y que además uno lo ha sufrido también en el caso de las becas, por ejemplo, siempre ha habido grupitos favorecidos. Sí. Y pues no se digan los periodos anteriores, siempre hubo, y no nada más en la pintura, en, por ejemplo, Octavio Paz, en la cuestión de una cofradía, entonces había escritores que estaban marginados porque no pertenecían a esa cúpula, a ese grupito, a esa cofradía, igual pasa en la pintura, en el arte. Igual así como... Como el caso de su obra que está ahí de Diego. Ah, el cuadro tiene un mensaje muy... Sí, le tuve que cambiar el título hace poquito. Se llama Alumbramiento de Frida. Dice, ¿cómo que Diego está alumbrando a Frida? Las feministas pues dicen, no, este cuadro no te lo exhibimos. Se ofenden. Y pues ahí hay que respetar y no meterse en... Se vuelve una polémica, un diálogo sin sentido además, ¿no? Sí. Cada quien defiende su postura. Sí, pero pues el mensaje está ahí, ¿no? O sea, está saliendo de su vientre, del Diego. Sí. A mí lo que... No sé si me ayudó o me afectó, y he tenido que pagar la factura, es de que yo estuve muy al margen de la política de los pintores. Cuando yo nada más me acercaba a ellos cuando era la Bienal. Y ahí viene el maestro Tamayo acá como el gran monarca y rindiéndole pleitesía, los hermanos Castro Leñero, pues ya lo dije, casi le besan la mano, y porque hoy le toca al hermano menor el premio de Tamayo, mañana le toca al otro hermano y así, y además estaban cobijados por los grandes críticos del arte como Raquel Tibol y Teresa del Conde. Que ya como ya fallecieron, pues ya puedo mencionarlas, ¿no? Porque además las conocí a estas personas. Sí. Y mira, y te voy a mencionar una anécdota, o no, una historia muy real. Raquel Tibol da una conferencia allá en el Instituto Nacional de Bellas Artes, que las oficinas están allá atrás del Auditorio Nacional. Entonces está dando ella una conferencia y hay periodistas, yo estoy sentado casi, la tengo enfrente, y empieza Raquel Tibol a quejarse de lo mal que se portó con ella Gabriel Orozco. ¿Sí saben quién es Gabriel Orozco? El gran pintor conceptual, que es el número uno, es el que en todos los museos del mundo su obra se ha exhibido, Gabriel Orozco, hijo de otro pintor que fue un epígono de Siqueiros, ¿no? Entonces, ella ahí primero contó cómo hizo que este pintor se
bueno, no es ni pintor, artista conceptual. Sí. Entonces, a Raquel Tibol la llaman para que sea jurado en una bienal, no sé si la de Sao Paulo, no recuerdo exactamente dónde, pero era en Brasil. Ella pone como condición, sí acepto ser jurado, pero quiero que Gabriel Orozco sea premiado. Pues ya, aceptaron. Sí. Yo dije, ay, pues si hubiera tenido una madrina así, pues... Y entonces, gracias a ese impulso, este empieza a cobrar renombre y ella después se arrepiente. Porque después se dio cuenta de que era un valor inflado, pero ella ayudó a eso. Sí. Y ella lo dice públicamente, están los periodistas, no sé si salió en algún periódico o revista, no sé. Y yo ahí dije, ay, para que yo le hubiera dicho a ella, pues qué cínica también, ¿no? Sí. Estar ahí en público confesando todo el apoyo que le dio a Gabriel Orozco. Que además ahora quienes conozcan a Gabriel Orozco saben la clase de persona que es. Que ahorita está pegado al gobierno. Yo si tuviera la oportunidad le diría a López Obrador, oye, pues no seas tan tonto, ¿no? Porque no sé quién te metió a Gabriel Orozco ahí, que es el que además está trabajando en ese proyecto allá de ampliar todo lo que es el bosque de Chapultepec. Sí. Yo creo que ha de haber urbanistas, arquitectos y gente más relacionada con eso, ¿no? Sí. Pero pues ahí están las influencias. Pero exactamente, ¿sí? Así es todo esto del gobierno. Y entonces pues yo estuve muy marginado. Digo, marginado no porque me marginaran, sino porque yo también mi actitud era de yo hacerme a un lado. Yo estaba más metido en el diseño gráfico. Sí. Y en el diseño pues también me anduve relacionado con otro tipo de gente. Llegué a estar entre los 8 mejores diseñadores de México en los 80s. Pero llegó un momento que dije, bueno, pues sí, pero pues esto no me llena del todo. Hago un buen diseño, un buen logotipo y eso sí me lo pagan muy bien. Mejor pinto un cuadro, aunque pues nadie me lo compre, pero me dio más satisfacción. Me sigue dando más satisfacciones, ¿no? Y lo del que tuve que pagar facturas es de que yo no anduve haciendo relaciones públicas, conocí a los críticos de arte, como hace poco cuando llegó acá Blas Galindo, que cuando él vio lo que yo hacía, me dice Blas Galindo, si yo te hubiera conocido, te hubiera dado un premio. Le digo, pues sí, pero veías mi obra. No, dices que Tamayo era el que se imponía y que... Si tú pintabas como Tamayo, segurito te seleccionaban. Entonces, bueno, pues... Entonces, y como también yo, mi carácter es acá, también tengo mi orgullo, digo, no, pues váyanse a volar, pues sí. Si mi obra tiene algún reconocimiento, será algún día. Sí. A lo mejor un día por ahí me encuentro a un director de cultura de Nesa que le guste lo que hago, pues bueno, pues aprovechamos sí, el momento, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede actuar, ¿verdad? A su favor, ¿verdad? Sí. Porque todo es conexiones y sí, conocí varios, pero no se da, ¿no? ¿Sí? Y sí. Luego el gremio, el medio, pues yo creo que yo estoy muy acá aparte, yo no vivo en Nesa, porque Nesa es de aquel lado, acá no es Nesa, aunque en los mapas aparezca acá, es otra cosa. Sí. Pues yo me encierro y mi mundo es este es mi mundo y las obras salen. Una ocasión me preguntaron, ¿dónde es el lugar más lejano donde se ha exhibido un cuadro tuyo? Le digo, a ver, déjame, no es Alaska, no es Groenlandia, pero sí es en San Petersburgo. Entonces, ¿y cuántas exposiciones individuales has hecho en esa? No, pues hace poquito hice una aquí en la Casa de Cultura de aquí de Bosques, y la de ahorita, que está acá. Sí, la del Pluri. Sí, llegué aquí a al municipio en 1993, hoy estamos en 2022 y ya está una exposición, o sea que ya ahí vamos. A ver, que dentro de 20 años, mire, ya la armamos. Bueno. ¿Y cuál ha sido su exposición más importante? ¿Más importante? O que usted considere más importante. Pues yo creo que la de este momento, siempre la de hoy, aunque viendo para atrás, pues hay una que me gustó mucho, también por la atención, el público y el lugar, que es Guanajuato, allá en la capital, en Guanajuato, en el museo en Chávez, ¿cómo se llama? Chávez Morado, es que son dos nombres, el de su esposa, y el Olga Costa, Chávez Morado, se llama este museo. Pues también porque me hicieron una bonita exposición y todo bien, bien organizado y me pagaron viáticos, hospedaje y todo eso, pues todo eso pues se junta, ¿no? Sí.
¿Cómo en qué año fue esa? Fue en el 2000, ay, no recuerdo, como 2016, 17, por ahí, sí. Y también las que me han provocado mucha satisfacción es de que aquí puede, a ver si no peco de vanidoso, o el ego se me está subiendo, que en el Tamayo pusieron, escogieron una obra de cada uno de los participantes en la Bienal. A mí me escogen dos obras, pero no me tocó premio, pero ponen dos obras. Ah, otro también muy, que fue significativo para mí, fue la primer Bienal Internacional de Pintura en San Luis Potosí. O sea, fue el gobierno de México, pero como sede fue el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Ahí entró una mafia que, bueno, ni le movemos. Mi cuadro lo ponen en el mejor lugar de todo el museo. Y la gente haciendo comentarios favorables, a la hora que cuando se reúne el jurado para los premios, digo, a ver, por lo menos una mención honorífica, pues nada, nada. Y entonces hasta, pues no falta por ahí algún periodista que te diga, vamos a echar un periodicazo. Sí. Órale, te vamos a entrevistar y ahí suéltales todo. Y le dije, no, no. Y eso me pasó también en la Bienal de Alfredo Salce. Ahí sí me dieron una mención honorífica. Pero imagínate, el premio, realmente los que me han premiado a mí son los museógrafos, porque empiezan ellos a acomodar los cuadros y siempre me tocan los mejores lugares, aunque no me den el premio. Sí. En la Bienal de Alfredo Salce me dan una mención honorífica y se ponen a platicar conmigo los dos miembros del jurado. Dije, ¿me están dando coba o qué? Porque me dicen, no, uno de ellos dice, yo quería que tu cuadro fuera el premiado. El otro me dice, sí, pues sí, queríamos que tú ganaras, dice, pero la, esa era mujer, la otra, y la conozco, rete bien. Y dice, pero ella no, ella se fue por la otra muchacha. Y el cuadro premiado estaba por allá en un rincón, y mi cuadro, estaba en el, lucía, todo el mundo lo veía, ¿no? Entonces digo, bueno, pues para el museógrafo, yo soy el ganador. Sí, sí. ¿Y actualmente tiene cuadros en concurso? Ahorita hay uno que el que está a la entrada de acá de la exposición que está ahorita, que está impreso, que le da título a la exposición, se llama circular, ¿qué? El círculo interior. El círculo interior. Con este cuadro me inspiré en la Divina Comedia, que son siete círculos, ¿no? En el tercer canto sí. De Y entonces dije, bueno, pues va a ser mi círculo, y yo como Dante, ¿no? Mi círculo interior, hago mi interpretación. Y este cuadro primero lo exhibí en el Centro Cultural, en el Instituto Cultural Helénico, de ahí. Y después le entro a una convocatoria internacional, y como no decían si el cuadro ya se había exhibido o no, y como esto fue de manera virtual, lo mandé, es en Italia, no recuerdo exactamente, creo que es en Venecia, donde está ese lugar, y ahorita ya quedó entre los 10 que fueron seleccionados. Han seleccionado 10 para de ahí sacar pues un primero y segundo lugar. Sí, va a ser nada más primero y segundo lugar, y todavía no sé, pero ya está concursando, y creo que hasta ahorita pues ya hizo un buen papel, están entre los 10, aunque no le toque nada, sí. Pero ya están entre 10 a nivel internacional, pero bueno, pues no ando tan mal. Sí. Bueno, la mayoría de los artistas se considera que tienen una obra maestra, por decirlo así. ¿Usted tiene una preferida que diga, esta es como mi obra maestra? Bueno, obra maestra no, nunca la voy a tener, porque el día que llegara yo a eso, pues hasta ahí, pues ya qué, pues ya sí. Está. No, no tengo ninguna obra maestra, ni y siempre el cuadro favorito es el que estoy pintando ahorita. Aunque sí, por ahí hay algunos, pero ya entra otro tipo de valores, ¿no? Como sentimentales, ¿no? Que lo pinté en determinado momento. Pero siempre el que estoy pintando ahorita es para mí el preferido. ¿Y su cuadro que sea como el que tiene más éxito con la gente? Pues eso va cambiando. Ahorita veo que es la cloaca, veo que es la puerta. pues sí, creo que son esos. Trato de recordar, pero no parece que no.
Esos por el momento son por el momento, eso, sí. Los elegidos, por decirlo sí, así. Sí. Porque, cambiando un poquito. Ah, la tempestad, sí, también la tempestad. Ah, la que está sí. Sí, la tempestad. Okay. Sí, ya protestaron, pues sí, es como. Cambiando ligeramente el tema sí. De su trabajo, en cuestión de la pintura mexicana, maestro, ¿cuál sería como a la que usted se perfila o prefiere más, por decirlo de alguna forma, la ruptura, el muralismo o el arte conceptual contemporáneo? Sí, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque casi de pintores mexicanos pues no he mencionado a ni uno, bueno, salvo los estos muralistas. El arte conceptual mejor ni digo nada, porque no, para mí no existe. Una pintura también tiene una carga conceptual, pues nada de que mira, yo lo pongo, lo cambio de contexto y lo exhibo en un museo y se vuelve obra de arte, porque te voy a echar todo un rollo mareador, pues no. Hay pintores mexicanos que ahorita, antes de que se me olvide, voy a mencionarlos, porque sí son de, también han enriquecido mi lenguaje. Luis Nishizawa. Luis Nishizawa, de alguna manera hasta José Luis Cuevas, aunque no tengamos el mismo lenguaje, pero hay cierta expresividad en su obra, y en ese momento yo como que tomo un poquito de aquí, tomo un poquito de acá, como si estuviera yo preparando un brebaje, y un poquito del pop, a lo mejor un poquito de graffiti, y así de todos, y lo meto en la licuadora y sale un jugo, y a eso le agrego lo que yo traigo, y entonces ya viene, o sea que digamos, todas las influencias que te pudiera yo mencionar, las tengo que digerir. A lo mejor hasta cierto colorido de Tamayo, que digo que no me gusta, el que no me gusta no es que yo lo niegue, sino hay cosas de él que sí me gustan. Del surrealismo que hace rato les decía yo que pues no va conmigo, no es mi lenguaje, sin embargo, ya poniéndome a pensar, hay algunos pintores surrealistas que sí me gustan. A lo mejor no del todo, pero hay cosas que a lo mejor hasta, sin querer hasta las estoy pues incluyendo en lo que yo pinto. Y por eso por ahí alguien me dice, oye, este cuadro se ve surrealista. Yo digo que no, en conjunto no es surrealista el cuadro, a lo mejor podría tener algunas sugerencias, pero pues no, yo no estoy pintando los sueños, no nada de cuestiones oníricas, aunque no sé si por ahí un día me salga una pesadilla y eso sí la pinten. Bueno, ahorita le pregunté precisamente eso sí. Del surrealismo, sí. Por lo que comentó que de repente había días que dormía y que soñaba algo, sí. Que quisiera tener como esa imagen, esa captura, sí. Para poderlo, pues como reproducir, sí. ¿No? Tenerlo. Sí, pero mis sueños son de colores fuertes, de más que de que se esté representando ahí alguna escena onírica, no, es la fuerza expresiva de la pintura. Casi la pintura tal cual, en bruto. Por eso decía yo que yo quisiera, por eso la obra maestra para mí no existe, porque yo quisiera llegar a pintar un cuadro nada más con una mancha, con un punto, con una línea, que pues no sé si pueda yo llegar a eso, pero ese como que esa es la meta hacia donde quiero ir. Por eso cada vez, mira, yo entro en un conflicto siempre cuando estoy pintando. A veces me está jalando lo figurativo, por acá, pero por acá me está jalando el otro diablito, el de lo abstracto. Entonces el conflicto es de que o soy pintor abstracto, o soy figurativo, o soy ambas cosas, pero ¿cómo las voy fusionando? Entonces aunque yo eche una mancha así muy, muy gestual, y que digas esto es totalmente abstracto, pero en esa mancha ya está llevando cierta carga que te está sugiriendo formas, figuras. Entonces la conclusión que saco de esto, entonces esto quiere decir que lo abstracto no existe, porque si alguien pinta un círculo y dice que esa es pintura abstracta, pues no, pues está metiéndose en la geometría. Entonces, abstraccionismo, llamamos figurativo a lo que nos remite a la realidad, que dice, pues estas manchas parece que hay un árbol ahí, o acá parece que hay otra cosa. Entonces realmente ni existe ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino lo que tiene que existir es que la gente vea en un cuadro, que vea, pintura, dice, mira ahí cómo embarró de color, cómo aventó brochazos, y que eso ya lo remita a otras cosas, a otro tipo de emociones, pues esa es la finalidad que es lo que yo quiero hacer. Okay. Y ahora en cuestión de esta parte, estoy haciendo muchas preguntas en eso, pero
Eso no sé. Estoy emocionado. Canse. Pero en cuestión de ese trance de lo digital y lo tradicional, la pintura tradicional, veo que tiene aquí una computadora Mac de las primeras de huevito que les decíamos en ese momento. No, y tuve una más viejita todavía. Okay. Todavía de las más chiquitas. Sí. Y su diseño, o la parte del diseño gráfico, ¿la trabaja precisamente en esa máquina o tiene otro tipo de...? Ya casi no, porque la computación, cuando yo tenía mi agencia de diseño, era cuando, por los 80s, parte de los 90s, fue cuando empezó a cobrar auge la computación, el diseño en computadora, porque no se conocían las Mac aquí en México. Cuando ya, sobre todo, en mi contacto más directo con la profesión era de España, porque tengo hasta revistas de diseño hecho en computadora. Entonces todo era Mac, hasta llamaban el estilo Macintosh. Y aquí en México pues estaban las computadoras de todas las marcas que puedan existir. Y entonces había dos lenguajes, o el lenguaje de una Mac para el diseño o de las que se les dice genéricamente PC. Y entonces yo trabajé mucho la Mac, digo poco, porque pues ya iba yo de salida, ya estaba yo a punto de bajar la cortina y cerrar la agencia. Y todavía la computadora pues la llegué a usar, pero más que nada la uso poco, ahorita está descompuesta. La uso poco, pero para bocetar. Yo hago un boceto a lápiz, porque ni siquiera tengo el, ¿cómo le llaman? Lápiz digital, o ¿cómo se le llama? Para... Sí. Entonces, pues con el ratón estar dibujando, cómo me cuesta de trabajo. Entonces, lo que más me ayuda es de que haga yo unos trazos, ciertas guías de composición, creo que es por ahí por donde empiezo cuando preguntaban cómo empieza un cuadro, es más bien echar ciertas guías, que son las que, ciertas líneas, cierta geometría para que el cuadro me lo vaya medio controlando y no entre en el caos. Y entonces después lo escaneo, ya lo veo en la pantalla esos trazos y ya entonces empiezo a echarle algo de color y entonces ahí vamos. Pero estoy combinando siempre. Sí. Entonces, ¿sí ha incursionado en la pintura digital también? Pues sí. Sí, yo lo recuerdo. Ah, pues mira, lo he hecho, pero lo hacía más bien cuando tenía la agencia. Ahorita estoy recordando un cartel. Hay un cartel de una película de Rambo. No recuerdo el nombre de la película, pero sale Rambo. No sale Rambo, perdón. Sale... Sí, Silvestre Stallone. Entonces es una película de mucha acción. Hay que poner a un hombre bien fornidote con una ametralladora acá, así, gigantesca. Y entonces, ¿qué hacía yo? Empezaba yo a recortar imágenes de otras películas, de otros actores, y entonces iba yo armando, así como si agarrara yo tijeras y ir pegando, y ya tengo el cuerpo. Ahora dicen, ahora pone el rostro de Silvestre Stallone. Entonces, ponle. Corto la cabeza al otro personaje y pongo la de Rambo y retocando con Photoshop y todo eso. Sí hice bastante de eso, pero a nivel comercial. Ah, okay. Sí. Perfecto. ¿Y en cuestión de la fotografía, le ha gustado también la fotografía en algún momento? ¿O? Sí, cómo no, pues cuando estudié diseño también llevé clases de fotografía, pero pues casi fueron como parte de la materia, no de profundizar como fotógrafo. Yo a la fotografía le debo mucho porque me ha ayudado mucho, sobre todo en la composición. Yo veo una foto y ahí veo la composición, tanto de las formas como del color, y no se diga la foto en blanco y negro, es donde encuentro yo todavía más expresividad, más pues lecciones, ¿no?, de cómo dibujar, cómo pintar. Pues sí, la fotografía me ha ayudado ahora sí que bastante. Okay. Veo una fotografía ahí a un lado, ¿es usted el que está ahí? No, pues tómenle la foto, porque esto no se vuelve a ver. Sí. ¿Cuántos años tenía ahí, más? Ahí estaba recién casado, tendría yo... Para el sector de Televisa, ¿eh? Sí. Tenía yo 30 y... Enseña la visa, por favor. 32 años. Ah, ok. Sí. Muy joven. Sí. ¿De ahí? Y ahí ya estaba ya con todo en la pintura y el diseño. Sí, ya estaba de lleno. Y... ¿Esa fotografía se la tomó en algún estudio o alguien se la tomó, no? Sí. ¿En especial? Sí, esta me la tomaron en un estudio.
La que me tomó mi finada esposa es la que aparece en el logo, la que estoy de perfil. Sí. Porque esa me la tomó, haz de cuenta, está el sillón, haz de cuenta que está allá, digo, en la otra casa, y está en un ventanal. Entonces se hizo el contraste y salió como silueta. ¿Sí? Y entonces pues ya dije, pues vamos a hacerla como marca, ¿no? Como... Esa sería su fotografía como con más sentimiento. Sí. Por el recuerdo. Por el recuerdo, sí. Y además pues por algo está ahí como logo, ya nomás le agregué el nombre así dibujado de la sí. Firma. ¿Sí? Por eso cuando hicieron la exposición y que me dijeron, pues vamos a meter tu logo así en el círculo. Órale, pues. Con eso me ganaron. Bueno, ya como para terminar mis preguntas. Ay, qué bueno. Ahorita me estás temblando la mano, güey. Mencionaba a José Luis Cuevas. ¿Podemos decir que ese es como de sus artistas preferidos de la ruptura? Pues podría ser un poco, más que nada. Es que sí me gustaban sus grabados, digo, me gustaban porque no sé qué tan mal pensado sea yo, pero parece que hay una serie de grabados, no me consta, no lo sé, que parece que no eran de él. Y esto pues es lo mismo que pasó con Agustín Lara, que dicen que en una cantina Agustín Lara se le acerca como un teporocho, ¿no? Un señor acá, y le da, mira, ahí está mi canción, sí. Y aquel se le compra, y digo, ya es algo común, yo creo que en muchos casos se ha dado, hasta con los escritores, ¿no? Están los llamados escritores negros, que son los que están escribiendo la novela, y ya el autor la firma, y entonces, con este Cuevas, hay un tipo de obra de él que me gusta mucho, tiene una carga expresiva, pura mancha, pura línea negra, que a mí, a lo personal, me gusta mucho. Y también porque tuve la oportunidad de tratarlo. Nos llegaron a invitar a algunos proyectos acá en el municipio de Nesa, cuando estaba de presidente municipal Víctor Bautista. Sí, ¿no? Sí, Víctor Bautista, porque está el otro, Héctor Bautista, sí, que fue antes, sí. Y entonces por ahí tuve manera de convivir con ellos, ¿no? Sobre todo con José Luis Cuevas, porque además era una persona muy amable, muy... aunque tenía sus poses, pero pues ese era su, hasta como su mecanismo de defensa, ¿no? Sí, porque la manera de presentarse. Sí, porque en el fondo, pues luego son como personas muy desvalidas, con muchos problemas también, ya muy de ellos, sí. ¿Su poeta favorito? ¿Poeta favorito? Uy, como que son varios. Ah, hay un poema, creo que más bien son los poemas, hay un poema de César Vallejo, que habla sobre Jesucristo, pero no me acuerdo, como que es un reclamo a Dios, no sé si es a Jesucristo o es a Dios, ¿no? Pero como es como un reclamo, pero está, hasta parece que está pintando las palabras así como yo con los colores. Ah, Efraín Huerta por la carga ideológica que traía su poesía, y pues, híjole, he leído muchos poetas, pero creo que no me he compenetrado tanto con ellos, porque luego... Y es que a mí me pasa que un poeta me conmueve, alguno de por ejemplo, Miguel Hernández, o el de Caminante no hay camino, ¿cómo se llama? Antonio Machado, ¿verdad? Es Machado, porque luego lo confundo con el otro, con el que hizo poemas como de Don Quijote de la Mancha, y todo eso. De ahí es la canción de Serrat, ¿no? De Serrat. Pero mira, más bien ahorita creo que he sido mal lector de poemas. Antes sí se me quedaban grabados, ahora ya se me van olvidando. Pero más bien están los escritores estos alemanes como Hermann Hesse. Ese me ayudó mucho, sobre todo por siendo adolescente, pues anda uno y ahora para dónde. Demian, el Lobo Estepario y él como que me ayudó mucho a más o menos entenderme un poquito, porque la gente te ve como bicho raro. Yo no era miguero, ¿no? Todavía no existían los grafiteros como para que pues por ahí nos fuéramos, ¿no? Sí, entonces pues fui más bien un ser solitario, sí, de pocos amigos, más bien yo me refugiaba en la lectura y en estar dibujando. Y cuando aparece Hermann Hesse, pues ahí por ahí
dije, pues por aquí parece que ya me lanzaron un salvavidas, ¿no? Y de ahí en adelante, pues voy conociendo pintores que para mí, digo pintores, escritores que son como de corriente expresionista, como Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Con Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov y todo eso. Y por ahí vamos. Luego con La insoportable levedad del ser, cuando encuentro a Milan Kundera, o El extranjero con este... ¿Cómo? Camus. Con Camus, este, y así, ¿no? Y este... No, y la literatura rusa, Tolstoy, este, Chekhov con sus cuentos, y Kafka, pues no se diga, pues todo. Y todo eso me va nutriendo. Porque además, este, el, y no es que uno los lea de manera snob, porque te, los conocedores, los intelectuales te dicen que hay que leer a ellos. No, sino que uno les encuentre el gusto y uno se vaya identificando con ellos. Luego por ahí me encuentro con Bukowski, ¿no? Tiene unos poemas ahí. Está de moda. Sí. O la obra negra, así, oscura, este, de Edgar Allan Poe. Y luego me encuentro con este influencia, que son de las influencias que tuvieron este escritor, así como que viene de Edgar Allan Poe. Lovecraft. Qué bueno que está mi apuntador ahí atrás. Lovecraft, entonces este, esa parte oscura del terror cósmico que no tiene forma. Entonces yo quiero pintar, este, haz de cuenta eso, yo quiero pintar el terror y no que tenga cara de diablo, sino el terror que esté allí. El terror del vacío. Y esa es la obra de Vázquez. Y faltó que tocáramos un poco, no, ya no les digo más, porque no, este, faltó que tocáramos esa parte de la ilustración, cuando me encargan a Goethe. Un poema de Goethe que ilustrara, que se llama El Señor de las Sombras. Y esa es una incursión que hice en la ilustración, pero eso ya fue hace poco, cuando mucho que no era, unos 10 años. Menos, ¿verdad? Sí, como 6 años. Como 6 años, sí. Sí. Esa es una faceta que, pues, ojalá y alguien escuche la entrevista para que dijera: te voy a conectar con tal editorial para que hagas un libro de autor. Pero ilustrado así, este, sí. Ya ves que hay una gran narrativa, este, dibujada, ¿no? Ilustrada, sí. Y que me dijeran, órale, ahí te va, este, Lovecraft, haz algo, un Edgar Allan Poe, que digo, son palabras mayores, pero pues, hay que entrarle al reto, ¿no? Sí, sería bueno. De su experiencia con la entrevista con José Luis Cuevas, ¿qué nos puede platicar de eso, maestro? Pues esa fue por los 70s, pues yo, este, él estaba ahí al centro, este, no, haz de cuenta, él estaba aquí sentado y yo de aquel lado, y había la conductora, y había, este, no sé cómo le llamen, el director de, como si dijéramos director de escena o de, no sé cómo se le llame, ¿no? Eran los que estaban ahí conduciendo la entrevista. Pero el estrella, pues era él, pues este, yo no sé, a mí me utilizaron como de relleno, yo siendo estudiante, y me ponen ahí también, y entonces, pues ahí tuvimos un cierto diálogo, ¿no? En el que recuerdo que le dije, me gusta mucho tu obra, tampoco no iba yo a exhibirlo, ni, pues además, ¿quién era yo, no? Pues, y en base a qué. Nada más lo que me atreví a decirle, oye, este, no sé si esté bien lo que digo, pero pues, como dice Vicente Serrano, ¿no? Si no sale, me da cáncer, ¿no? En el estómago. Y le digo, no sé por qué, pero a mí tu obra me recuerda mucho a Francis Bacon. Yo creo que le caí bien mal en ese momento, ¿no? O a lo mejor me ignoró, ¿no? ¿Quién sabe? La cosa es que ya después, este, ya acá platicando, ya fuera de la entrevista, me dice, es que Francis Bacon viene de un país allá del primer mundo, pues todo el mundo los conoce, a Francis Bacon. Yo dije, bueno, pues eso no tiene nada que ver, yo te conozco aquí, este... Y él me decía que su influencia principal, pues, era Picasso, ¿no?
yo tampoco no he ido a ponerme a estar hablando con él, pues yo en base a qué, si yo no, yo no era un teórico ni tenía yo el conocimiento sobre eso. Yo nada más pues la solté así. Pero lo bueno es que fue benévolo conmigo, ¿no? Y platicamos y pues eso es lo que recuerdo de posteriormente. Fíjate, eso fue en los 70s. Después viene la casa Nesa cuando había el proyecto de un pasaje escultórico. No el que está ahorita, era, y si no iba a ser el segundo pasaje escultórico, en el que estaba uno de los Castroleñero, el mayor, y había otros pintores, pero así muy reconocidos. Hay uno que es de Jalisco, digamos que el número uno de allá, que ya no recuerdo, hace poco falleció, y entonces me invitan a participar, que hiciera yo un proyecto también escultórico, y le dije, pues yo no soy escultor, bueno, pero pues, a ver tu creatividad, es la oportunidad para que demuestres, no digo, bueno, sí, demostrarme, pero a mí mismo, digo, bueno, pues como me encantan los retos, pues no dije que no. Y ahí fue donde estaba yo platicando con José Luis Cuevas, lo tenía así a un ladito, y del otro lado estaba la segunda esposa o pareja, ¿no? Y había fallecido esta Berta. Y entonces le digo a Cuevas, cuando tú estabas dando una conferencia allá en La Esmeralda, cuando antes, en esos tiempos, La Esmeralda estaba ahí en la Colonia Guerrero. Y le digo, pues me acuerdo muy bien de ese tiempo, yo estaba acá, entre el público, y a un ladito tenía a su esposa. Hay detalles que no los quiero contar por respeto a la señora, o porque es que ella, para que nada más tengan una pista, ella vio esta foto y todavía más joven, pues todavía estaba yo soltero, y le caí bien, pero hasta ahí lo dejamos, la señora a un ladito aquí, porque hubo comentarios, pero sí. Digo, no se deben de tocar, porque a lo mejor hasta puede que esté mintiendo yo, ¿no? Pues, y entonces... De eso le comenté a Cuevas acá en esa. Estábamos en un restaurante de comida oaxaqueña. No recuerdo qué calles de las que hay por ahí. Un restaurante grandote. Hasta estuvo la hija de Toledo ahí en ese restaurante. Y ahí, pero yo platiqué bien a todo dar con Cuevas porque le dije, oye, yo tengo un proyecto. Le digo, yo quiero pintar los caprichos de Goya. No, ¿cómo se llama? Los sueños de la razón. Producen monstruos. Yo digo, yo quiero pintar los sueños de la razón, producen monstruos, pero en Goya, en mi versión, hacerle. Y me dice, pues órale. Pero yo se lo dije como a ver si me dice que los exhibimos allá en el Museo José Luis Cuevas, ¿no? Pero nada más quedó así el comentario y me dijo, órale, me gustaría verlo. Pero se quedó nada más en mera anécdota. Y también otra vez yo de medio impertinente y le digo, pues ahí entre las pláticas y luego los mezcalitos, pues a veces se te sale algún exabrupto, ¿no? Y le digo, pues tu obra, que... Ah, porque le comenté que de quienes me gustaban mucho. Estamos hablando ahí de los pintores. Yo le dije que Francis Bacon era uno de los pintores que mayor había influenciado a los artistas en el mundo en general. Porque Francis Bacon trae una carga que... Y él, y como él fue el iniciador del neofigurativismo, entonces, pues nadie se escapa de Francis Bacon y hasta grandes pintores han tenido una época en que han tenido la influencia de él. Y entonces yo le comenté eso a José Luis Cuevas y me dice, está bien, dice, y a mí no me mencionaste. Digo, esto estuvo mal de él porque no tenía por qué decir nada, él se tenía que haber quedado acá en lo que es. Y le digo, no, también me gusta tu obra, le digo, pues desde, pues, le digo, recuerda cuando en los 70s en el canal 11 del Politécnico te hicieron la entrevista, y dice, ah, sí, sí, y sí tenía buena memoria él, porque sí empezó a recordar detalles, me dijo los nombres de las personas, y le digo, y ya desde ese tiempo te había dicho que me gustaba mucho tu obra, le digo, pero la obra que estás haciendo ahora, metiéndole color, ya no me gustó, y que me hace, pues era la esposa, digo, la segunda esposa, la que ya metió mano y le estaban metiendo mucho color a sus cuadros, ¿sí? Pues es lo que, de las pocas vivencias que tuve con él, ¿no? Y ahí ya me cayó bien como persona, porque siempre había esa imagen así de que había gente que les caía mal, ¿no? Porque el ego, ¿no? Que lo traía muy exacerbado, pero ya tratándolo ya, no, era la persona más tranquila, más sencilla del mundo, ¿sí?
Sí, porque de repente ahí leí en un libro que le había comprado Pablo Picasso un dibujo, ¿no? Sí, también, sí. Decía que sí. Era el único pintor mexicano que le había comprado, sí. Pues, el dios de la pintura, un dibujo casi casi, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que sí, de repente leías esos textos y sí veías que su ego era demasiado alto. Sí. Pero él también le tenía mucha admiración a José Clemente Orozco. Orozco es de los expresionistas de México, que a mí también me impactó. Qué bueno que ahorita lo recordé, porque una vez me había quedado con Luis Nishizawa, y es que este Luis Nishizawa pues admiraba a Orozco, porque todo se va volviendo una cadenita, y te voy a decir ahorita por qué. Yo hice una exposición en la Embajada de Cuba, en el que presenté un dibujo que se llama La Cárcel. Este dibujo está inspirado en lo del 68 y está inspirado en el libro, en la película, bueno, primero en el libro de El Apando, de José Revueltas, que después lo llevaron al cine, y cuando vi la película y veo ahí al preso ahí cruzado de tubos por todos lados, por eso, todo eso lo convertí en un dibujo, que por cierto ahorita está perdido allá en la Secretaría de Gobernación, ese dibujo, fíjate, en la Secretaría de Gobernación está por ahí, y entonces la señora encargada de la cultura de la Embajada de Cuba, cuando lo vio me dice, tú deberías de conocer a Piranesi. Piranesi es un pintor es un arquitecto y es grabador, parece que del siglo XVII, 1700 o 1800, por ahí es. Entonces, la relevancia de este arquitecto y grabador es que él hizo todo un levantamiento arquitectónico, los planos, de lo que era la antigua Roma. Imagínate el Coliseo, todos los trazos de toda esa arquitectura. Y resulta que uno de los pintores catalanes que mucho antes me empezó a influenciar su obra, que se llamó Francisco Moreno Capdevila, este pintor había sido influenciado por Piranesi. Entonces volvió un puente. Yo conozco a Piranesi a través de Capdevila. ¿Y eso a qué me llevó? Pues a que me acercara yo a la obra de Piranesi. Y entonces Piranesi es pura línea, es puro dibujo. Hizo él una serie de grabados que se llamó Cárceles Imaginarias. Pues así que como la que yo había hecho, sin conocerlo. Y entonces de ahí me di cuenta yo del gran valor que le encontré gráfico a la línea negra. Y entonces, pues eso es lo que también yo en el dibujo que viste allá en la exposición, sí. Que hay mucho trazo, mucha línea. Inclusive hay unos cuadros que dicen homenaje a Piranesi. Quedé exhausto. No, pues sí. Ya. ¿Su canción favorita, maestro? ¿Canción favorita? Pues según el estado de ánimo, ¿no? Puede ser hasta una de José Alfredo Jiménez y Viva al Rey, ¿no? Caminos de Guanajuato. No, esa, Caminos de Guanajuato, de veras, esa es una de ellas, porque pues me recuerda a mi familia, ¿no? Mi papá que era de allá, ¿Es de mero Guanajuato, maestro? De San Miguel de Allende, pero más, no, exacto, esa es la referencia inmediata, pero es San José Iturbide. Ah, okay. Sí, pero yo nací aquí en México, sí, yo nací aquí. Y más que canción, pues puede ser, bueno, pues las canciones, los poemas musicalizados de Juan Manuel Serrat, por ejemplo. La música, pues hasta como una ópera, el Nabucco, hay muchas óperas, ¿no? De Wagner, no, sí es Wagner, luego digo, está hablando de un escritor o de un músico, sí, de Wagner con los anillos de Nibelungo, ¿verdad? Y es que porque me crean atmósferas, sí. Entonces. Y si nos vamos a un rock, por ejemplo, rock progresivo, rock industrial, Rammstein. Y a ver, cuando estoy escuchando a Rammstein, el pincel se mueve solito. Parece que le están llegando descargas eléctricas. Y entonces, y es que a veces hasta el silencio también se me vuelve música, ¿no? Porque le digo, ya, ahora parémosle. Porque estoy escuchando a Tchaikovsky, ya ves que tiene una obra en la que se oyen cañonazos, ¿no? Entonces, pues para mí los cañonazos son como si aventara yo la pintura en la tela. Y casi, casi muy poco
escucho música, como por ejemplo Enya, ¿no? Pues como muy relajante, como que parece que me va a dar sueño. Y sí la escucho un rato, pero me gusta más que me exalte como la novena de Beethoven, ¿no? Así que me exalta. Digamos que cuando está usted ya a punto de crear, que está en su estudio, ¿sí pone música como para esa motivación? Pues no tanto, porque depende de, ahorita no tengo manera, sino más que lo que encuentro en el teléfono, estoy buscándole en YouTube, y pues ahí hasta luego también voy descubriendo, ¿no? Voy descubriendo a otros, y luego ya si me pongo un poco melancólico, pues escucho a César Costa y Enrique Guzmán y ese rock en español de Angélica María, etcétera, ¿no? Pero no estoy, me gusta estar abierto, sí. Así, ¿no? No me hables de cumbias, ni vallenatos, ni de eso, porque eso ya no, eso sí no, ni, ya no me provoca nada, ¿no? Prefiero estar escuchando, ahora la música ranchera, la música campirana, la auténtica música ranchera es muy bonita, sí. El sauce y la palma se mueven, y allá en el Rancho Grande, pues digo, sí te transmiten una serie de emociones, de sentimientos, hablan de la vida, eso es más bien que hablen de la vida, ¿no? Okay. Sí. Y bueno, ya, ahora sí es la última. ¿Qué opina del tatuaje y del arte del tatuaje? El tatuaje. Mira, yo le tengo reservas porque pues yo soy de otra generación. Sí, a mí me tocó sufrir de que el pelo largo, que marihuana, ¿no? Que homosexual, por no decir joto, otras cosas. A mí me agredían mucho en la calle por traer el pelo largo. Y ahora que quisiera traerlo, pues ya no hay. Y entonces a veces sí me entra un poquito de... Pero no sé, ya será un prejuicio, no quiero justificarme tampoco, ni tampoco voy a juzgar a... Yo creo que más bien yo lo vería como desde el punto de vista estético, lo estético en todo, ¿no? Porque el tatuaje realmente, en esos grupos autóctonos, bueno, el que es antropólogo mejor puede decirlo, de que se perforan la nariz, las orejas y todo eso, pero para ellos hay una razón de ser, sí. ¿No? Yo más bien con mis prejuicios lo veo si se ve estético, ¿no? Pero es por mis gustos, yo no me pondría el que se ponen aquí para que la oreja se cuelgue, ¿no? Pero tampoco no, lo que yo criticaría en buena onda es de que ¿cuántos chavos lo hacen por pura imitación? Por querer tener una identidad. O sea, si yo recuerdo cuando me sentía bien desvalido y me ayudó mucho leer a Hermann Hesse, ¿cuántos se refugian? O a veces tampoco no lo puedo criticar porque a lo mejor en su familia no hay esa fraternidad y entonces lo buscan en la calle, lo buscan en la banda. Y yo creo que son de las preguntas que yo no podría contestar porque no quiero que alguien me vaya a malinterpretar. Yo respeto todas las formas de expresión, a veces de los arquetos, me gusta cómo andan todos de negro, porque a mí también me gustaba vestirme de negro, y pues son épocas, ¿no? También son modas. Ahora yo a los que podría yo tenerles cierta admiración, son aquellos que se relacionan más con el anarquismo, por ejemplo, porque ahí sí hay una carga ideológica, los anarquistas no te reconocen ninguna autoridad, sin embargo puede que también haya distorsiones, haya una mala información y crean que el anarquismo es negar toda autoridad, pues primero tenemos que autogobernarnos para cuando logremos eso, pues ya podamos tener un sistema de cierta anarquía en un país, ¿no? Son cosas que no. Ya están fuera de mi alcance, ya no sé más. ¿Usted haría un tatuaje? A lo mejor sí. Aquí yo ya me voy a las cuestiones estéticas, tendría que pensar, ¿qué sería? ¿Qué habría que poner aquí? Además, a lo mejor sería por aquí o por acá, donde no duela tanto. Okay. Sí.
Yo ya terminé. No, pues ya. ¿Qué ya con eso? Porque ya desgastamos al maestro, ya. Ah, porque ya nos va a odiar. Ya, ¿verdad? Porque otra cosa es, son esos tatuajes que hay gente que ya los trae en el alma. Sí. Y ya están, traen hasta cicatrices que no. No es lo mismo un tatuaje en cualquier parte del cuerpo, se verá bonito o no, pero hay quien, bueno, yo lo mencionaba con lo de la cárcel, hay quien, una cosa es el que está preso físicamente, tras unos barrotes, y hay alguien que está preso de su mente. Hay cárceles que no te dejan ser libre, no te dejan dar un paso porque parte de esa cárcel puede estar en tu familia o en el qué dirán. Yo no me voy a poner el tatuaje porque el vecino me va a pasar a hacer fuchi, porque en mi trabajo va a haber cierto rechazo. Entonces son cosas que se tienen que valorar, ¿no? Ya abundé ahora sí un poco más con lo de él. Ahora sí ya. Ahora lo que espero es la opinión de ustedes. No sé cómo haya estado la entrevista. ¿Aburrida o en qué momento las incoherencias? Esto ya no está grabado, ¿verdad? Sí, está. Sí, no, pues ya con esto, maestro, porque sí, sí estuvo muy buena la charla, la verdad. Nos pasamos de la hora que le habíamos dicho, pero pues en serio le agradecemos mucho, en serio, que nos recibiera aquí en su taller y sobre todo pues a toda la pandilla que lo conozca y que conozca su obra. Vamos a darle un buen de difusión para que eso pase. Yo también, de que me hayan aguantado, o de que hayamos aguantado tanto, sí. ¿No? Ya cuando, lo bueno es que ya no le veo el rostro, yo ya veía ahí como sí, yo ya veía un ente que estaba ahí. Un extraterrestre. Sí. No, pero te agradezco también tus preguntas, estuvieron muy bien hechas, bien Así es que búscale por ahí, sé el entrevistador, ¿verdad? A lo mejor ahí hay un futuro. No, pues detrás de la cámara, maestro. No, pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a toda la pandilla que va a ver esta gran charla. Y pues ahí nos topamos para el próximo lunes. Ya se la saben, en Los Hijos de la Calle. Conéctense, compartan. Y pues sobre todo, mándenos sus comentarios. Un saludo que guste. No, pues muchas gracias a... Muchas gracias y están invitados a la exposición allá en el municipio. Yo ni sé bien ni cómo decirles, no me sé ni la dirección, pero pues allá las autoridades del municipio que les digan cómo llegar, sí. O que los lleven. ¿Redes sociales, maestro? Redes sociales, pues en Instagram, Mauricio García Vega o Mauricio Vega Estudio, así, estudio en inglés, ¿no? Sin la E. Pues nada más con que se metan a Google y pongan Mauricio García Vega o Mauricio Vega Artista, salen, sí. Facebook, pues es también lo mismo, con el nombre, sí. Ahí las ponemos de todas maneras. Todas, sí. Bueno. Pues ya está. Gracias. Next on the beat. Click clap. Escucha lo que traigo, soy un MC. Así es cuando empecé en el barrio. Los hijos de la calle, los huérfanos del barrio. Recordando noches largas de desvelo, atascando en las paredes.